Muy buenas noches, amigos. Bienvenidos a una nueva tertulia. Bienvenidos al otro lado del espejo. En este caso, pues un placer, una nueva tertulia, un nuevo tema para seguir diversificando. Y en este caso, pues vamos a hablar de sexo, de sexología, según Javier Pérez Nieto. Muy buenas noches, Javier. Hola, buenas noches, Suso. Perdona el retardo, pero es que es lo que tiene. Cuando le das al clic, falla. Hola, concurrencia, y como siempre, pues nada, un placer estar otra vez más aquí en este tu espacio. El placer es mío que nos acompañes nuevamente en esta segunda temporada. La última tertulia que tuvimos, que después dejaré por ahí el link sobre los poderes ocultos de la música, ¿no? Sobre la música en general, fue un auténtico placer. Y en este caso, pues vamos a hablar de la sexualidad, dándole pues un enfoque serio, un enfoque histórico y tratando pues de llegar a esta modernidad que bueno, que iremos comentando. Javier, para empezar, antes de entrar en temas aparte, te quería hacer una pregunta. Yo entiendo que en otro tipo de animales o más en la antigüedad podría ser así, pero me equivoco si hago una diferenciación muy grande entre apareamiento y sexo o sexualidad. Bueno, eso habría que verlo. Yo parto del siguiente axioma, y es que A, nacemos sexuados, o sea, tenemos una diferencia cromosómica, que por ejemplo los mamíferos es XXXY, por ejemplo las gallináceas es ZW o ZZ, ¿vale? O sea, son cromosomas distintos y tal y cual. Y luego, pues nos apareamos. O sea, el sexo en términos biológicos y el apareamiento no son vinculantes en tanto que el sexo es sexo y el apareamiento es apareamiento. Ahora, entra la retórica del ser humano de decir, estamos practicando sexo. O, peor todavía, estamos haciendo el amor. No, bueno, o sea, habrá quien haga el amor, habrá quien practique el sexo y habrá quien haga tal. Pero no dejan de ser eufemismos que no son vinculantes en tanto que el sexo. Y no son tan vinculantes en tanto que el sexo, porque, por ejemplo, tenemos relaciones homoeróticas, ¿no? Porque, en principio, lo que es biológicamente dispuesto o predispuesto es que haya una combinatoria o un apareamiento entre estas cargas cromosómicas disímiles. Pero vemos que no, o sea, si bien esa puede ser la pauta, no es la norma. O sea, también podemos encontrar, pues eso, relaciones homosexuales o tal o cual, que dicho sea de paso, ni las critico ni las condeno. O sea, a mí lo que cada uno meta en su cama es cosa suya. O sea, no tengo ningún tipo de problema. La cuestión es que sexo es como uno nace. Y el apareamiento, pues bueno, pues puede incluso llegar a ser una elección, una construcción, un rasgo identitario que, dicho sea también, en nada nos hace superiores ni mejores, ni debemos recibir un trato especial por ello. Ok, muchas gracias, Javier. Muy buenas noches al chat y al resto de los espectadores que nos vean y nos vayan a ver pues también en diferido. Muy buenas noches, José Revaliente. Esto se pone caliente. Bueno, más que caliente se pone muy interesante. Lo de la calentura ya es mental, ¿no? Como comentará pues después Javier. Muy buenas, Meli Meli. Morusa Díaz, un placer verte por aquí también. Edmundo Vago y el resto que os iremos saludando, iré viendo pues lo que comentáis. Preguntas pues referentes a esto, comentarios a Javier y iremos pues planteando alguna cuestión a medida que vaya avanzando el programa. Dantitán, un beso con lengua se considera sexo. Pues depende, si se lo das a una vaca, igual no, pero si se lo das a un humano, pues puede ser que sí. Si es forzado, igual tampoco, es una guarrada. Steven Díaz, muy buenas también, Bogotá, Colombia, saludos a todos.
Bueno, Javier, la sexualidad está claro que varía de unas culturas a otras, ¿no? En el contexto histórico, sociohistórico en el que nos desarrollemos. Y al principio, pues entiendo que existieron dos etapas. La monogamia, pues natural, ¿no? Y también, pues la monogamia, pues que tenía como finalidad asegurar esos patrimonios familiares. ¿Dónde podemos poner el origen de los estudios, no tratados de sexualidad, sino lo que se considera sexo escrito, ¿no? Como hablamos de la historia, ya desde el principio, porque vemos que se repite mucho y se persigue mucho en los Antiguos Testamentos y en las culturas que iremos comentando. Bueno, es que estos son muchos temas muy de golpe. A ver, a mí se me ocurre así, a tenor de lo que has dicho, que por ejemplo en el Antiguo Testamento puedan perseguirse ciertas. A ver, vamos a ver. O sea, está una cosa es el hecho, otra cosa es cómo se interpreta y luego lo que la gente cree. ¿Vale? Y tenemos, por ejemplo, que, por ejemplo, Sodoma y Gomorra, ¿no? Decía, no, claro, es que eran sodomitas y se daban por el culo y eso estaba mal a los ojos de Dios. No. Si uno lee los Salmos, por ejemplo, del rey David, pues, claro, o sea, dar por el culo no es malo en tanto que haya, pues eso, un elemento pasivo que estaba atribuido a la mujer, ¿vale? Que eso no tiene por qué ser así. Pero también se entiende dentro del contexto histórico que eran estas tribus yemeníes que venían, pues eso, precisamente del Yemen. O sea, ¿no? Porque claro, aquí decimos, no, los semitas, sí, pero ¿dónde vienen los semitas? ¿Y cuál es la historia de los semitas? Y tal y cual. Bueno, pues esas tribus yemeníes lo que buscaban era una especie de, como hizo Hitler, ¿no? Con el nazismo, ¿no? De esa teoría del espacio vital. Y entonces lo que necesitaban era ocupar espacio y reproducirse. Entonces, claro, cualquier praxis sexual que no estuviera o que no cumpliera el fin de la reproducción era perseguida. Pero vamos, o sea, homosexualidad ha habido siempre, prácticas no reproductivas también ha habido siempre, y bueno, pues ahí está. Mira, se me ocurre, además, a tenor de la Biblia, el pecado de Onán. Vamos a ver, la gente suele asociar el onanismo a la masturbación, y no es así. El onanismo tiene que ver con el coitus interruptus más que con la masturbación. De hecho, Onán era el cuñado de su mujer, o sea, era el hermano del marido de su mujer. ¿Qué pasa? Que el marido, es así, que su hermano, que es el que El tiene, marido. claro, que es el marido, muere. Entonces, su obligación, y esto, tenerlo presente, porque incluso la ley se contempla, el hermano está obligado a satisfacer las necesidades de esa mujer, entre otras, la de concebir hijos. Y Dios le dice, pues tiene que concebir hijos. Y dice, Onán, es que me parece una aberración. Y entonces él derrama su simiente en tierra. O sea que, si bien no se puede sustraer a las necesidades fisiológicas, intenta de alguna manera no de hacer una práctica a sus ojos aberrante o corrompedora o corruptible, no sé cómo decirlo, ¿vale? Pero es así. Entonces, claro, o sea, prácticas ha habido todas, tal. También con esto que dices de retrotraernos a ver cuándo son los primeros tratados y yo qué sé. Yo no sé si las Venus estas de Düsseldorf quizás puedan ser incluso pornografía de la época o vaya usted a saber. No lo sabemos, no lo sabemos. Pero no, es que es una diosa de la fertilidad, sí, pero eso ¿quién lo ha dicho? ¿Quién? Los que componen la historia siempre que la componen mal. O tal, no, no sabemos qué significa eso, o sea, pues podemos retrotraernos. Sí que es cierto que, por ejemplo, en el Antiguo Egipto, o porque además, si hablamos del Antiguo Egipto, forzosamente tenemos que hablar de griegos, porque, o sea, van dados de la mano, o sea, estaban mezclados los unos con los otros, y tal y cual, de hecho, los grandes magotes egipcios, pues eran griegos, que a su vez estaban mezclados, por eso, con los turcos y con los sumerios, bueno, en términos generales, sumerio en términos generales, o sea, podemos hablar de acadio, babilonio, de tal, de cual. Y entonces, bueno, pues hay ciertas prácticas y ciertas conjuraciones y ciertas cuestiones que tienen que ver mucho con el sexo. Curiosidad, bueno, pues los egipcios como tal no tenían un matrimonio monogámico.
De hecho, el matrimonio per se no es monogámico, o sea, el matrimonio es un contrato que vincula a una persona, a un cónyuge. Porque si ya nos empezamos a meter con los sexos y con las gilipolleces y su normalidad del género, tenemos un problema. No, vamos a hablar en términos legales, que es cónyuge. Cónyuge neutral, ¿verdad? Y es cada uno de los cónyuges que opta a los bienes, en este caso patrimoniales, porque bueno, así lo hemos resuelto en nuestra cultura, ¿vale? A cambio de, pues, por ejemplo, de mantener relaciones sexuales, tener una progenie y educarla, hacerse cargo de ella. Entonces, pues bueno, hasta ahí todo bien. Pero, por ejemplo, en el caso de los egipcios o de los griegos o de tal o cual, la relación podía ser matrimonial, pero no tenía por qué ser monogámica. De hecho, yo estoy convencido, y pese a que yo practico la monogamia, en mi cabeza tengo ese constructo. El ser humano, como el humanimal que es, o sea, aquello que dije el otro día, que diferencia entre ser humano y humanimal, como el resto de animales, no es fiel, es promiscuo, es un montón de cosas que en nuestra juventud todos hemos experimentado. O sea, el que diga que no, está mintiendo. Pero mintiendo además miserablemente. O sea, si no lo ha practicado así en su juventud es porque no ha tenido oportunidad. Pero el que más, el que menos, ha tenido una novia en cada puerto, ha tenido unas experiencias y yo, por ejemplo, no digo que esto sea condenable ni que me parezca mal, pero que eso es así. Entonces, no nos podemos sustraer. Entonces, cuando uno, digamos, decide emparejarse libremente con una única pareja o tal o cual, es desde su criterio, desde el constructo mental que él tenga ese respecto de cómo deben de ser las cosas. Ahora, esto también como componente de evolución biológica es brutal, porque eso, en cierto modo, garantiza que tu descendencia es tuya y que tus esfuerzos por sacar adelante esa descendencia no caen en saco roto. Que cuidado, volvemos otra vez a la biología. O sea, es demasiado importante. Y no sé, se me ocurriría decir un montón de cosas, pero es que como las preguntas son tan largas y tan dilatadas, pues al final se me acaba perdiendo el hilo. Si fueran un poquito suso, te pido que sean un poco más concisas, aunque Más conciso. haya que alargarlo un poco más, no me importa. Aquí estoy, pues eso, para servir y proteger, te diría aquel. Ok, perfecto. La verdad que sí que me pasé mezclando ahí un poquito los temas. Bien, como bien decías, bueno, los egipcios quizá por antigüedad pues requieren también hablar en primer término. La verdad que el sexo y la opinión, ¿no?, va evolucionando mucho con los años y lo que hoy vemos como algunas prácticas salvajes, ¿no?, arcaicas y que hoy no estarían permitidas bajo ningún concepto en nuestra cultura, en otras aún existentes en el planeta, sí. Vemos, bueno, vemos esas cosas del pasado de manera tremenda. En Egipto, si no me engaño, pues en ciertas épocas estaba permitido el incesto, ¿no? Aparte de otras prácticas, pues como la circuncisión que después pues pasó a muchos otros pueblos tanto de África como los hebreos. Pero lo que sí es, o creo bastante evidente, Javier, y es la pregunta. Hablamos de sexo como el propio acto en sí, pero como bien dijiste tú, pues el sexo también determina el género. Lo que sí es indudable es que el sexo y el machismo está ligado desde la antigüedad, ¿no? En estos mismos pueblos que hablas, egipcios, pero sobre todo los hebreos y los griegos, era evidente que unas prácticas estaban permitidas y casi bien vistas cuando las hacían los hombres y otras como las mujeres. No sé qué opinas a este respecto. Pues por ejemplo, de que los judíos pues pudieran ser polígamos, pero siempre el hombre tenía una mujer, una esposa principal, tal como sale en la Biblia, y varias secundarias, pero si hacía eso la mujer hebrea, era apedreada y lapidada. ¿Qué opinas a este respecto? ¿Qué me puedes decir? Pues bueno, hablando de hebreos, o sea, a este respecto puedo decir que han sido un cáncer.
O sea, sin ponerme colorado, aunque tenga esta luz roja, ¿verdad? Vamos a ver, eso es una praxis y un planteamiento de ellos que obedece pues al delirio consensuado de por diversos trastornos conductuales, que cuando el delirio es común a todos, pues bueno, se interpreta como normal, pese a que está alejado de lo que es la salubridad mental del individuo. Claro, efectivamente. Por ejemplo, se me ocurre que si uno lee los mitos griegos o lee historias egipciacas o lee, yo qué sé, las sagas celtas o lee, pues yo qué sé, las sagas nórdicas también, sí que existe. No una, a ver, la monogamia es deliberada y la escoge quien la escoge, ¿vale? O sea, ahí no hay problema y habiendo trato no hay pecado. Pero en los casos que hay una poligamia, es bidireccional. O sea, no hay un papel preponderante de un sexo, como hemos dicho, de una carga cromosómica, como pueda ser XY o XX, sobre otra. No, eso no es así. Sea, tú, por ejemplo, los mitos griegos, y puede haber una mujer que tenga una cohorte de amantes, igual que lo puede haber siendo un hombre. Y luego, además, yendo más lejos, o sea, porque esto no nos referimos a lo normalizado por la biología, pero luego podemos hablar de homosexuales o podemos hablar de un montón de cosas. Pero quiero que quede claro, ¿vale? Una cosa es el sexo, las personas tenemos sexo, no género, el género es la lana, el género literario, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Vale? Lo que pasa es que eso obedece a factores sociológicos y ingeniería social para dominar a los individuos. Pero dentro de las variables que el sexo puede ofrecer, eso estaba contemplado y no es que estuviera mal visto, o sea, sino que se tenía aceptado como cosa natural. Perfecto. Bueno, buenas noches al resto de los que os vais sumando y en un ratito seguiré con las preguntas. Bueno, me refería a esto también y quizá aún sería motivo anterior, ¿no? Lo que vemos ahora y juzgamos deleznable de lo que pasa, pues, por ejemplo, en países como todos los países árabes, o la mayoría, entre ellos especialmente pues, Arabia Saudí y los del Golfo. Hoy una mujer no puede salir sola a la calle, ¿no? En determinadas culturas y bueno, y otros muchos derechos. Eso ya en la antigüedad pues pasaba en la antigua Grecia, ¿no? En Atenas pues una mujer en muchas épocas del Imperio griego pues no podía salir sola a la calle y entre el resto de culturas pues pasaba algo parecido. ¿Crees que las religiones se empeñaron siempre en ese mensaje oculto, no tan oculto, Javier? De poner a la mujer siempre como el sexo, ya no débil, sino malo, directamente o procedente del demonio, ¿no? Siempre la tentación, siempre la culpa hacia la mujer, siempre la impureza, ¿no? Hacia la mujer que no podía tocar ni siquiera a esos rabinos o entrar en iglesias, mezquitas o sinagogas o cualquier tipo de templo. Y yo creo que se ve reflejado perfectamente pues, en los mitos de Adán y Eva, también de la figura de Lilith, de Isis y demás. ¿Crees que es una de las premisas básicas para la sumisión y la creación del machismo? Bueno, yo, a ver, primero considero que las cuestiones del machismo no están ligadas a lo biológico. Sea, no, porque yo he hablado de biología y a lo mejor me dicen, no, es que tienes un discurso biologicista. Bueno, tres huevos me importa. O sea, a mí lo que usted opine me da igual. O sea, yo estoy diciendo las cosas como son. Pero no es vinculante la biología con los constructos que de ella se hacen. De hecho, toda esta mamarrachada del supuesto machismo y tal y cual. Porque, a ver, ¿cuándo el machismo es malo? O sea, definamos el machismo. O sea, el machismo presenta a la mujer como débil y por eso se le cede el asiento y por eso se la cuida y por eso se la ayuda y por eso se la tal. Eso es machismo. ¿Vale? Entre otras, dice, no, pero es que el machismo es considerarla inferior y maltratarla y tal y cual. No, bueno, eso ya podemos hablar de desviaciones y de un montón de cosas, ¿vale? Pero eso, yo no estoy diciendo que el machismo sea bueno. Pero estoy diciendo que el machismo parte además de un constructo social y además un delirio consensuado, como que la mujer
es el sexo débil. Y te voy a decir por qué es el sexo débil, ¿vale? O sea, esto arranca en nuestra cultura, que quiero, o sea, antes lo he dicho, ¿vale? Pero para que no haya confusiones, es en nuestra cultura de lo que estoy hablando. Porque, o sea, porque por tratados antiguos podemos hablar del Kama Sutra o de la Nangarranga, que tiene más años que los europeos somos europeos, ¿vale? Vale, pues dicho esto, resulta que hay una secta, que es la escuela pitagórica, que lleva una doctrina, por ejemplo, en cuanto a la alimentación vegetariana, tienen el lema Soma Sema, o sea, el cuerpo es la cárcel, o sea, la carne, el cuerpo, lo físico, lo corpóreo, es la prisión del espíritu, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué pasaba? Que dado lo estricto de su dieta y lo estricto de su doctrina, ellos se dividían entre los acusmaticoi, los que oían, y los matematicoi, los que sabían. De ahí términos como matemática. ¿Vale? ¿Qué sucede? Que los acusmaticoi seguirían siéndolo en tanto que no pudieran llegar al nivel de matemáticoi. Y para llegar al nivel de matemáticoi había que seguir una estricta dieta vegetariana, en los términos actuales, ¿vale? O sea, solo comían vegetales y, dadas las carencias y el problema logístico de la época, pues a lo mejor lo acompañaban con miel o lo acompañaban con tal. O sea, no eran veganos estrictos, ¿vale? Porque es lo que es la globalización. Es fácil ser vegano en un mundo globalizado, ¿vale? No tanto en lo arcaico. Y entonces, pues lo acompañaban de otras cosas. De hecho, hacían un sacrificio de carne al año, también los pitagóricos. Pero ¿qué pasa? Que una mujer, si se quedaba embarazada, no podía permitirse tener carencias en la dieta, porque sucumbía. Entonces las mujeres eran inferiores, no podían llegar al rango de matemáticoi. ¿Por qué? Porque primaba su supervivencia por encima de la creencia espúrea que, pues, a un mamarracho como Pitágoras, que aquí lo digo sin pena, o sea, sin dolerme en prenda. O sea, ese señor fue un copias. Estuvo dando vueltas, importó un sistema de pensamiento y luego lo tergiversó para él ser, pues, un erudito, un iluminado y tal y cual. Tanto es así que luego acabó todo su proyecto de sociedad perfecta en Siracusa y, bueno, se produjeron unas revueltas fuertes. Hay quien dice que lo mataron allí, hay quien dice que murió en otro sitio, ¿no? Pero aquello fue de órdago. Más tarde, Platón recupera el ideal pitagórico, porque Platón era otro copias. O sea, por ejemplo, aquello de la República de Platón, pues son las obras de Trasímaco, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, es brutal. Entonces, este Memo, que era Platón, en su República, nos dice que es que un republicano de pro, generalmente hombre, de hecho, Platón, era tan misógino, tan misógino, tan misógino, que se volvió homosexual a raíz del asco que le daban las mujeres, en base a lo pitagórico, ¿sabes? O sea, las reduce a simples reproductoras, o sea, como si una mujer no pudiera pensar, no pudiera hablar, o no pudiera... Vamos, aquí en España lo sabemos, o sea, ¿quién lleva los pantalones en casa? El hombre. ¿Pero quién manda? La mujer, toda la vida de Dios. La mujer sabe en los ingresos que entran, a qué deben de ser destinados, a qué esto, a qué lo otro, a qué tal, ¿vale? O sea, y no estoy menospreciando ni al uno ni al otro. O sea, son roles que hemos adquirido y que hemos funcionado en base a ello. Entonces, bueno, pues este señor Platón dice que un republicano, un hombre de pro, que es, claro, lo que le molaba, pues era la república, ¿no? Pues está, por ejemplo, que hay en España ahora mismo. La gente no es consciente, pero vivimos en una república, porque es el imperio de la ley en un estado de derecho. Pues eso es una república. Entonces, este señor decía que un republicano solo podía hacer una única cosa a la vez. No podía hacer dos. O sea, si eras zapatero, eras zapatero. No podías escribir un libro sobre otra cosa que te interesara.
o no podías impartir una conferencia, o no podías salir en YouTube hablando de las gilipolleces que hablamos, entiéndase desde el punto de vista platónico, ¿vale? ¿Por qué se dice que las mujeres pueden hacer dos cosas a la vez? Porque no es el ideal del hombre republicano. Es menospreciar aquel que hace dos cosas a la vez. O sea, claro, es que la mujer, claro, o sea, puede hacer lo mismo que un hombre, pero luego son incubadoras y son máquinas de crear materia. El soma sema, la carne es la prisión. Y entonces, claro, aquí estamos en contra de crear materia. Por eso Platón estaba muy decantado por el mundo de los ideales. Ahí erró de plano. Entonces, claro, ahí está la cuestión. Que siempre se presenta a la mujer como débil en base a estos planteamientos. Pero es que ahora estamos en los tiempos modernos. Coetáneos. No sé cómo definirlo, ¿no? Porque el modernismo es una corriente que ya fue y luego viene el posmodernismo y luego viene tal. Vamos a hablar en términos modernos, entiéndase, en los actuales, ¿vale? Pero es que en nuestro día a la mujer se la sigue presentando como el sexo débil, como la víctima, como una eterna menor de edad, que no tiene capacidad para decidir, que necesita iluminados que le ilustren el camino por el que debe de andar, que ha de dejar de depender, entre comillas, del marido o del esposo, amante, hermano, padre, o sea, de una figura tutelar para ser pasada para pasar a ser tutelada por el Estado. O sea, es una eterna minoría de la mujer en la que muchas entran sin siquiera tener idea. Entonces, no es una cuestión de buenos o malos. De hecho, la primera mujer de Adán se llamaba Nama. No fue Lilith. O sea, eso de Lilith, la primera mujer de Adán, y que se... Eso para subnormales, ¿vale? La primera mujer de Adán fue Nama, la complaciente. ¿Vale? ¿Pero qué pasa? Que desde el punto de vista que en la época imperaba en estas tribus, o sea, esa mujer, ese tipo de mujer era dañina, porque no era una incubadora. Y era una mujer complaciente, porque voy a decir una cosa, o sea, tenemos siempre el cliché de que los hombres siempre piensan en sexo y es mentira. O sea, las mujeres también y a la misma proporción. Y esto puede ir cualquiera a cualquier facultad de psicología y preguntar. O sea, es exactamente igual. Pero ¿qué pasa? Que si hablamos desde la óptica de la época, en lo de Nama, no en lo posterior, una mujer complaciente era una mujer con la que podías hablar, con la que podías compartir, con la que podías un montón de cosas que no solo se reducían al sexo y al paritorio. Eso era Nama. Lo que pasa es que, bueno, pues luego por intereses la demoniza porque no sirve al ideario político, pues, de esta gente en su expansión. ¿Vale? Se me ocurre poner como, por ejemplo, el ejemplo de la geisha. O sea, estamos de acuerdo que todas las geishas eran, hablando mal y pronto, putillas, ¿vale? Pero a lo mejor eran putas caras. Pero es que tú con una geisha podías mantener una relación más allá de lo sexual. Pero eso, en la Edad Media, en Europa, está reflejado en el amor cortés, por ejemplo. Y la prostitución, bien entendida, es un poco eso. Es lo que, en grosso modo, no son las prostitutas de lujo, como mucha gente está pensando. Es lo que se llama las carabinas. Tú contratas el servicio de un acompañante que va a saber desenvolverse en una situación específica a la que tú vas. Y no solo en una específica, sino en varias, porque claro, su supervivencia depende de ello. Pero, o sea, yo, por ejemplo, tengo que ir a un congreso, pero no un congreso de dar una conferencia. O sea, yo esta noche tengo que cenar con el rey. Y me hace falta un acompañante por el protocolo. Yo contrato los servicios de una carabina y van más allá de lo sexual. O sea, porque no estoy contratándola para lo sexual. Estoy contratando a una persona
que vas a ver desenvolves. O sea, que yo la puedo dejar ahí tranquilamente, que mi reputación no va a correr peligro y ella va a poder desenvolverse, va a poder hablar, tratar cualquier tipo de tema que en esa conversación salga. Y es más aún, si no puede, será lo suficientemente discreta y lo suficientemente sensata como para decir que no. Y no me refiero solo a mujeres, o sea, yo estoy hablando de una mujer porque yo soy un hombre, soy un XY y me inclino por las XX y es lo que hay. Pero también se produce la viceversa, o sea, mujeres que contratan carabinas para que... tal. Entonces, bueno, aquí hay todo un revolutum que se ha mezclado todo, las churras con las merinas, y es demasiado arduo entrar o salir del tema. Vamos a ver si podemos esclarecerlo un poco, pero ahí así, para poner en antecedentes, que la gente sepa que hay más opciones de lo que se piensa y no por lo que se piensa. O sea que todo el planteamiento, porque a ver, primero somos occidentales, o sea, eso significa que somos la parte griega y tal y cual, que no eran griegos, eran turcos. O sea, porque la Grecia que hay hoy en día no es la Grecia que era antes, y el panhelenismo y tal y cual. Luego, somos judeocristianos, o sea, que viene la rama yemení, ahí dando por el culo desde el Yemen hasta para arriba. Y esa es la cuestión, o sea, que hay que tener en cuenta el contexto temporal, hay que tener en cuenta la finalidad y hay que tener en cuenta un montón de cosas. Es demasiado arduo como para resumirlo así grosso modo, pero a ver si el oyente puede con esto tener una idea de por dónde van los tiros. No, está claro que acabas de plantear pues muchos temas bueno, ya empezando desde Grecia y todos esos planteamientos hasta lo que acabas de decir. Voy a leer algunas de las cuestiones que estaban poniendo aquí en el chat y luego seguiremos. Nos dicen que la sexualidad ha sido manipulada para inhibir las manifestaciones naturales del ser humano, dado que una serie de procesos químicos generan bienestar y satisfacción. Todo lo demás es control social. Bueno, está claro que todo en la vida se manipula y el sexo no iba a ser menos. Javier, ¿crees que el humano está inhibido sexualmente? ¿Crees que el método de control social, es decir, pues los estamentos nos controlan hoy de la misma manera, aunque sea más veladamente, que lo que trataron de hacer las religiones en el pasado? Ok, no sé si... Perdón, es que son los clics que no... Nada. Retardo. Vale, o sea, volviendo a lo que estamos hablando, me has preguntado si considero que hay una represión en tanto lo sexual. Sí, aquí nos hablaban de inhibición, pero un control, quizá mejor llamado, algún tipo de control de la sociedad mediante el sexo, de la juventud. No de la juventud, sobre todo de la senectud. O sea, porque la juventud, mal que mal, tiene el ímpetu de la juventud. Y exploran y experimentan. Pero llega un momento que hay un punto de inflexión y de... como que la cosa se estanca. Y luego empezamos con la moral, ¿vale? Que la moral es el arma del débil, ¿vale? La moral solo sirve en tiempo de paz. O sea, cuando no hay ley que impere, vamos a ver si tu puta moral está de la caza de gala, funciona o no funciona. Porque a lo mejor tú eres el primer corruptor. O sea, no me refiero a ti, sino al interlocutor hipotético. Sí, ¿sabes? A lo mejor esa persona es la primera que traiciona sus principios solo por supervivencia. Sí que existe un control de la sexualidad. Vamos, de hecho, la famosa revolución sexual es un control de la sexualidad. De hecho, las campañas abortistas que hay hoy en día en Europa es un control de la sexualidad. De hecho, las cuestiones de género son un control de la sexualidad. Eso es un tema muy complejo. Pero esta pregunta creo que tenía dos partes. ¿Me puedes leer la segunda, por favor?
Era la sexualidad ha sido manipulada para inhibir las manifestaciones naturales del ser humano, dado que una serie de procesos químicos generan bienestar y satisfacción. Todo lo demás es control social. Bueno, ya entraríamos en el proceso. Claro, es que también hay que tener en cuenta una cosa. A ver, yo es cierto que me han parado un poco en lo biológico para hacer este discurso, ¿vale? Y no lo niego, pero he hecho sus motivaciones. Pero tenemos el riesgo de ampararnos en lo químico. O sea, si esas reacciones químicas me van a dar placer, o sea, ¿por qué no puedo violar yo niños de 3 años? Y digo violar, porque mira, yo soy un hombre muy básico, parto de 3 preceptos, sí, siempre en la vida. Solo se puede hacer un trato entre iguales, ¿vale? Si hay trato, o sea, si se produce un trato, si hay trato, no hay pecado. Y si rompes un trato, afronta tu suerte. Así de simple. Todo esto es, ¿no? Como la tabla esmeralda, ¿no? El macrocosmos, el microcosmos, lo cómo es arriba, es abajo, todo es aplicable al todo. Entonces, ¿qué sucede? Que yo no estoy haciendo un trato con un igual. Estoy persiguiendo mi satisfacción. Eso me coloca en el rango de lo no persona, de lo no humano, ni siquiera dentro de lo humano animal. O sea, es un ser degradado, deleznable. Porque... Es decir, incluso no sería un acto sexual. No, claro, es que no es un acto sexual. O sea, es un... Claro, porque ¿qué persigue el acto sexual? Entre otras cosas, por ejemplo, la procreación. Pero eso no está nada de procrear. Pues igual que si me aprovecho de un deficiente mental o de una persona senecta que no está en condiciones de otorgar un consentimiento de facto. Es que ahí hay un problema. Porque yo resulta... O sea, ahora me estoy acordando que una vez hicimos también otro programa sobre sexo en otra cadena, ya que yo básicamente era un nido de pederastas. Eso no es... No, o sea, no... Esto no es un código deontológico ni moral que yo tenga. O sea, es que están persiguiendo el placer por el placer. No... Aquello no es... A ver, no digo que no haya que... Por ejemplo, a ver, yo me acuesto con mi mujer y una de las finalidades es el placer, pero hay otras cosas detrás. Hay otras cosas detrás. Hay una complicidad, hay un vivir, hay un montón de cosas. En los otros casos, pues no lo hay. Pues es como, por ejemplo, o sea, mira, antes hemos hablado de prostitución. Diga, pues el que quiera prostituirse, prostituyase. No hay ningún problema. Pero el que quiera. Si tú vas a aprovecharte de la necesidad desesperada de una persona para tener una satisfacción, eres un ser deleznable. O sea, desde todo punto de vista. Porque si bien es cierto que si hay trato no hay pecado, solo se puede hacer un trato entre iguales. Y no están en igualdad de condiciones. Claro, una persona tiene una necesidad desesperada y tú vas y te aprovechas de ella. Pues haz lo que eres tú, un grajo, un cuervo, un buitre, un ave de rapiña, un tal. Y lo estoy diciendo en términos masculinos porque es lo que prima. Pero también pasa al revés. No seamos cínicos, que también pasa al revés. Lo que pasa es que no interesa que se diga. Estamos en el mundo de que lo heteropatriarcal, o sea, todo lo que tenga pene es malo. O sea, un hecho tan fortuito como nacer XY, que nadie lo elige, ¿verdad? O sea, uno nace y viene al mundo y vive dentro de un sistema X, ¿no? Que le parecería siempre mejorable, pero uno no lo elige. Entonces, claro, de ahí no se puede hacer un hecho diferencial. O sea, es como si yo apaleara a negro solo por haber sido negro. Coño, no, oye, pues nacen con un melanismo que obedece a sus funciones. O sea, y ellos no tienen culpa de haber nacido negro. Joder. De hecho, su supervivencia depende de haber nacido negro. Claro, entonces yo no puedo erigirme superior por haber... Además, y más siendo español, aquí más bastardos que hay no lo hay en ningún lado. Ni siquiera en Sudamérica. No, claro, es que los españoles ya visteis aquello, pero sí, bueno, aquí han pasado los cartagineses, han pasado los romanos, sí. O sea, aquí vino medio mundo, claro. Sí, ¿cómo se saluda un español por la calle con otro? ¿Qué pasa, hijo puta? Así de fácil, sí, no hay más. En fin, pero que esa es la cosa, o sea, que hay que diferenciar. No hay que ceñirse
tanto a lo químico, ni tanto a lo biológico, ni tanto a... O sea, a ver, si el problema es que el que se queda una carta pierde, aunque sea la más alta. El que se queda siempre una carta pierde. Esto es un... O sea, es un... El sexo es tan complicado, o la sexualidad, vamos a hablar de sexualidad, porque es un campo holístico en el que se producen unas relaciones sinérgicas que producen un resultado mayor a la suma de sus partes. Entonces, si solo nos centramos en una cosa, hemos perdido. Tiene que haber un conocimiento de lo que es la psicología. Tiene que haber un conocimiento de lo que es la filosofía. Tiene que haber un conocimiento de lo que es la sexualidad per se. Tiene que haber un conocimiento de la autoridad. De las relaciones entre individuos. De los habláteres. Claro, esto es demasiado complejo para solo reducirlo al placer. Y yo, como cualquier hijo de vecino, he tenido mis noches toledanas y locas, y el sexo por el sexo, y tal y cual. Y humano es. O sea, eso no es condenable. Pero hay que tener en cuenta los factores que hay detrás. O sea, porque si resulta que yo voy a una discoteca y le echo un chorrillo de poción mágica a alguien en la bebida para tener un propósito, pues ya me dirás qué estoy haciendo. Por lo mismo que violar a un crío de 3 años o a una persona senecta que no está en condiciones de otorgar ningún tipo de consentimiento porque puede tener una demencia o porque puede ser un deficiente mental o porque puede ser, bueno, mil cosas. Entonces, claro, eso hay que diferenciarlo mucho. Sí, el consentimiento es principal y la verdad que lo están comentando aquí en el chat y bueno, la verdad que es un argumento pues muy bueno por dónde vas enfocando todo eso. Seguiremos, ¿no?, con ese enfoque que le fuiste dando. Voy a leer otra, bueno, pues bueno, otro de los comentarios del chat. Del Castillo, los romanos tenían relaciones bisexuales desde muy jovencitos, a ellos les contabas las diferencias sexuales y se reían de tus ideas. Bien, nada, lo digo como comentario para hablar de esas relaciones o de esa homosexualidad a continuación. Dante Titán, la necesidad biológica de dejar la herencia genética puede que sea el impulso a la poligamia. A mi parecer suele estar mayormente acentuada en los hombres, aunque tengo mis dudas. Bueno, antes Javier comentó algo sobre eso. Pero bueno, no, yo no creo que lleve directamente a la poligamia. Lo que considero más es la línea genética directa, ¿no? Esa familia. Y por lo tanto, bueno, puede tener o no una relación directa, aunque no lo dudo. Bueno, muy buenas al resto de que os vayáis uniendo. Y hola, Jan Schneider, que te veo por aquí, no te saludé el otro día, creo. Dimara, y nada, espero que sigáis opinando en esa forma. Javier, vamos a entrar un poco en el tema pues de esa homosexualidad, ¿no? Ya no en las XY o XX, ¿no? Porque de ahí la triple X o la triple Y, bueno, triple Y no puede, no. En este caso hay varias formas, ¿no? En las cuales hay pues otros procesos que llevaremos después con la hipersexualidad. Pero si hablamos de sexo, si hablamos ponemos todos los temas que estuvimos comentando hasta ahora, la homosexualidad también está desde el principio, ¿no? Porque lo dejaste muy bien caer antes hablando del rey David en la Biblia, ¿no? Y su relación con Jonatán. ¿Y qué opinas a este respecto? ¿Crees que ya es también desde el principio? ¿Crees que, aparte del componente que dijiste, pues como en el caso del odio a su mujer de Platón, crees que es un tema ya natural, que puede ser social? ¿Y por qué fue tan perseguido cuando en muchos textos sagrados se da a entender perfectamente que ya existía en su momento y no parecía nada anormal? Decir,
Hola, ¿se me oye? ¿Se me escucha? Sí, se te escucha mejor. Vale, es que estoy teniendo un retardo importante. Vale, voy a decir yo una cosa que va a ser bastante impopular. Pero, la homosexualidad siempre se ha perseguido por lo obvio, porque no obedece a fines reproductivos. Yo entiendo que las personas son libres de emparejarse con quien quieran y manifestar su amor de la forma más variopinta, sin por ello haber prejuicio, porque ya he dicho antes que si hay trato no hay pecado. ¿Vale? Esto es una máxima, además, que pues, es teológica. De ahí que se hable de alianzas y cosas por el estilo, por si alguien no ha caído todavía, ¿no? Y piensa que estoy diciendo gilipolleces, pues ahí tenemos un ejemplo, ¿no? Segundo, ¿por qué se ha perseguido siempre la homosexualidad? Pues precisamente por eso, porque si no interesa a los fines expansionistas de ciertos regímenes, pues evidentemente está. Además, voy a decir, ¿por qué se fomenta la homosexualidad en los días, en día de hoy? O sea, lo que se fomenta es tener, o sea, no ser homosexual, o sea, entiéndase, ¿sabes? Pero sino una serie de descalabros que lo que persiguen dentro de un planteamiento malthusiano es que la población no crezca y además no deje en heredad. Porque todos esos bienes pasan al aparato estatolátrico, pasan al sistema bancario, etc, etc, etc. Si tú no tienes un heredero, aquello se diluye en el éter. ¿Quién se hace cargo de aquello? Por lo de siempre. Entonces hay que tener cuidado con eso. Yo no digo que ser homosexual sea malo, ni digo que sea bueno. Cada uno es lo que elige ser. Nadie nace homosexual, o sea, también vaya por delante. O sea, no hay un... El mariconismo, entendámoslo así, ¿no? Grosso modo, y lo digo así para que cale, ¿verdad? No porque yo realmente lo piense. Pero no, nadie nace con un gen que le predisponga a la homosexualidad. Eso es una serie de elecciones que se hacen en la vida. Entonces uno puede elegir pues sentirse más atraído por o sentirse menos atraído por. Y construir, pues eso, un fetiche en torno a ciertas figuras. Vale. ¿Es eso malo? Pues no tiene por qué. Vamos, de hecho, Platón decía que el ejército que defendiera la República tenía que estar plagado de homosexuales. Platón fomentaba la homosexualidad. Pero en base a unos intereses. ¿Por qué? Porque no iban a dejar descendencia y porque al luchar las parejas y dentro del ideal que luego fue el romanticismo alemán y tal, que mama de Platón un huevo, es la cuestión de si la pareja muere en combate, pues el otro se volverá más fiero, buscará venganza, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sabes? Es manipular a la gente en base a su condición sexual. ¿Por qué? Porque parece una tontería, pero tú puedes elegir acostarte con lo que quieras, pero eso no te convierte en mejor que nadie. Y no has de recibir tampoco un trato especial. Supongamos que estamos caminando por un túnel, ¿vale? Y hay una piedra enorme que obstruye el paso. Hay que mover la piedra. Pues ahora venimos con las tonterías. No, yo es que no muevo la piedra porque soy homosexual. No. Vete a la mierda. Hay que mover la piedra. Problemas mayores. Mucho mayores. Y además, la homosexualidad ha podido estar perseguida por los poderes fácticos en tanto que no obedecían a sus fines. Pero mira, te voy a hablar de la idiosincrasia del pueblo español. En todos los pueblos tiene que haber el tonto del pueblo, el borracho y el mariquita. Es cierto, es eso sí, Siempre, toda la vida. Y el mariquita es un género muy amplio, porque también incluye a la boyera, que por cierto, voy a decir una cosa, y además la voy a decir para que escueza. Boyera no se escribe con dos L's, se escribe con Y porque es la conductora de bueyes. ¿Vale? El boyero y la boyera son los que conducen bueyes.
No, de rollo bollo con dos L, no. Eso demuestra analfabetismo, demuestra manipulación y demuestra que no debéis luchar porque ya son vencidos. ¿Vale? Hay que retomar un poco y saber de dónde vienen las cosas. Bollera se escribe con Y. ¿Vale? Entonces, pues claro, estos arquetipos que tenemos todos en mente, ¿verdad? Pues el mariquita o la bollera o tal. Y fíjate que no son términos per se despectivos, sino que, por ejemplo, en castellano, cuando tú haces un diminutivo es en sentido cariñoso. El mariquita. ¿Sabes? No dices el pedazo de mierda de maricón. Porque en España, o sea, en castellano, si otra cosa no habrá, pero todo lo que sea chungo lleva un de mierda. Como moro de mierda o tal cual. Si no, pues eres el morito. Sí, claro, cambia la Eres cosa. tal. Claro. Sí, bueno, directamente el término maricón nunca, realmente no tiene connotación sexual. Es decir, era un No. insulto grave hacia una persona, pues Un cobarde. que era un Un maricón es un cobarde, cobarde. normalmente. Sí, una persona de mala fe, normalmente. Es decir, nada que ver con la sexualidad. No, no tiene que ver. La mariquita, pues ya era otra historia. De hecho, eso es un buen apunte, porque además se están robando términos que no, o sea, por lo que te digo, por el analfabetismo y la incultura, ya no sexual, sino cultural y todo. O sea, es que es un cúmulo de despropósitos. Maricón se empieza a utilizar en término peyorativo, despectivo a lo sexual, por los peruanos en 1730. Y esto, cualquier. Al Corpus Carlo y verán como ni miento ni engaño que ahí está reflejado. Mientras, en España, maricón era el cobarde, era el que no cumplía su palabra, era el que iba a la guerra y en vez de pegar tiros salía corriendo, un desertor, una persona infame. Incluso se ha aplicado a lo que en argot se llama el chota, el chivato. Es que eres un marica, que eres un maricón. Es que, vale, pero no nunca. Nunca, hasta 1730, por parte de los peruanos limeños, se empezó. En términos de un afán de modernismo y viciada de las mierdas sociológicas, y sobre todo por la presión, como lobby que son, que ejercen sobre las instituciones, pues bueno, dice, bueno, pues vamos a meter también lo de connotación sexual. Pues como la gilipollez de meter vegano, como persona que solo come vegetales, pues no, pues es otra tonta. Es otra tontería. Un vegano es el que es de la Vega. Ya está. O sea, el que proviene de la Vega. No, no, no hay más. No, no tal. Porque además, veganismo, además, es un anglicismo, que es que además la gente es tan subnormal de admitir como propias palabras que idearon otros en movimientos como el marxismo cultural o tal en los años 30 para control de masas. O sea, si decir, no, es que hay que admitir veganismo. Es de las personas que va a luchar porque ya la han vencido. Usted debería estar enterrado, porque ya ha muerto. O sea, usted es un cadáver, bueno, que todavía no se ha dado cuenta, pero que anda. ¿Vale? Es un walking dead y tal y cual. Esto que estoy diciendo es muy duro, pero es aplicable a todo lo que estamos hablando. ¿Verdad? Hay un analfabetismo con respecto a estas cuestiones. Ok, gracias Javier. La verdad que las cositas claras como las piensas y después ya está pues el chat y el resto para opinar. Pero bueno, así están las cosas. Yo tampoco creo que la homosexualidad haga menos hombre ni menos mujer a nadie, ni mucho menos. Pero lo que ya tengo más dudas es de bueno, lo que comentaremos pues de la quizá de esta hipersexualidad, ¿no? Que esto está llevando las cosas a términos pues un pelín, un poquito descontrolados. Jan Schneider, los elementos en la naturaleza no están para que nos creamos con el derecho a cambiarlos. Ayer vi un anuncio en que decía yo soy del género trans. Bueno, es un tanto complicado el tema. Yo soy de la opinión de que cada uno haga lo que le dé la gana, mientras no altere y siempre que respeten los derechos de los demás, por lo tanto no tengo ningún problema, pero me da pánico hacia dónde se está encaminando todo esto y bueno, veremos si Javier después está de acuerdo con esto. No exigen, no existe el género trans en la naturaleza. Bueno, eso puede ser cierto, pero hay muchas cosas ya hoy en día que engloban al ser humano que no son naturales, por lo tanto también algo nos diferencia, ¿no? Quizá pues
del resto de los animales en este momento evolutivo. Los homosexuales tienen las hormonas muy elevadas, así que son más bien muy agresivos, guerrilleros. Alejandro Magno era homosexual. Bueno, lo de Alejandro Magno, eso nos dicen, también nos dicen que era griego. Eso también había que verlo. Yo creo que ahí es un error. Creo que no es los homosexuales. Creo que son los humanos que tienen las tres letras. No sé si es X y Y o sí, XXY en el caso de las mujeres. Como el síndrome de Down. O sea, me estás hablando del superhombre y de la supermujer. Y esos tienen, sí es cierto que tienen problemas de agresividad bastante importantes, pero eso tampoco tiene nada que ver con el sexo, sino con la naturaleza en sí del animal, ¿no, Javier? Bueno, en términos biológicos sí que tiene que ver con el sexo. Bueno, sí. Me refiero porque tienes un XY y XXX. Pero eso es un bulo. O sea, realmente eso viene de películas como Alien 3 o viene como tal, que dicen, bueno, pues un tío que tiene doble Y es más agresivo o es más tal. No, no. Lo único que sí que se ha demostrado con las trisomías, con este tipo de trisomía, ¿verdad? Cuando te lo has asemejado al síndrome de Down, que es otra trisomía, el cromosoma 21, ¿verdad? Es que son cortos de entendederas. Si son cortos de entendederas, se van a regir más por lo emocional, que eso es otra de las claves por lo que condena, por ejemplo, el platonismo y corrientes a ver, la sociedad occidental judeocristiana mama del platonismo y del neoplatonismo, en el que la mujer como elemento emocional es pernicioso, porque se deja llevar por las pasiones, por eso, ¿cuál es el pecado? Dejarse llevar por las pasiones, ni más ni más menos, o sea, no es un concepto de error, es dejarse llevar por la pasión, el apetito desmedido por algo, tal cual, bueno, pues por eso se condena a la mujer. Pero es que es el complemento a la racionalidad. ¿Esto podía ser al revés? Sí, porque es un factor educacional. A los hombres se nos educa para ser racionales y a las mujeres para ser netamente emocionales. ¿Vale? Sí que es cierto que hay unas diferencias en el cerebro, qué tal, qué cual, que hacen más propensa a la mujer a ser más emocional y al hombre más racional. Pero no tiene por qué ser así. Es una cuestión educacional. Según tú te vayas desarrollando en la vida y los palos que te den, a un hombre se le pide que reflexione sobre lo que ha hecho. Y a una mujer no. O por lo menos no siempre. Entiéndase, estoy hablando de una generalidad. Claro, casos hay como familias, pero por lo general a un hombre se le piden explicaciones y a una mujer no. Esto es así. Tanto es así que, por ejemplo, una mujer cumple 3 veces menos condena que un hombre en cualquier código penal. ¿Por qué? Porque se entiende que son arrebatos pasionales y se entiende que, bueno, pues tal y cual y pascual. Pero esto es muy complicado. Si me puedes refrescar la pregunta sobre eso. O sea, suelen ser cosas tan largas que uno se diluye. Pues si te digo la verdad, ya no sé cuál es el último comentario que... Vale. Resumiendo, creo que se habla de la homosexualidad, de que las hormonas... Vale, eso tampoco tiene que ver. O sea, personas agresivas las hay, sean homosexuales o no sean homosexuales. No tiene por qué. Yo, por ejemplo, ahora, con la mamarrachada y la ideología de género, me estoy encontrando a tías, porque son tías, que si antes guardaban cierto recato por el convencionalismo de la época, ahora no se cortan una cala. Y dan más asco, incluso, que aquellos hombres babosos o viejos verdes o lo que fuera calificativos que siempre ha habido y están dentro del ideario popular y de esos arquetipos, ¿vale? Pues repugnan más que eso. De hecho, llegan al extremo de yo sé lo que a ti te gusta porque yo soy mujer como tú. O cosas, no en estos términos, yo lo estoy suavizando, pero sí con una carga bastante ladrillera. Y no me refiero a los albañiles, ¿vale? Sino al ladrillo. O sea, el cociente intelectual de un ladrillo, pues el mismo, ¿verdad? Ahí estamos.
Bien. Bueno, el sexo está desde el principio, ¿no? Y presente en la sociedad, pues ya es algo evidente, es algo natural. Pero, ¿qué opinas con respecto a lo que está pasando ahora mismo? Ya no la evolución a lo largo de la historia, sino lo que está pasando ahora mismo, pero a edades muy tempranas, porque a mí es un tema que me preocupa bastante, ¿no? Porque cada vez el sexo parece que fue bajando, descendiendo en edad para ser una cosa habitual o normal entre la juventud, ya no digo de la adolescencia, sino incluso anterior, por lo que estamos viendo. Yo creo que crees que, bueno, que qué es lo que buscan quizá con esta situación. Creo que el mundo de la moda, pues la comunicación y muchas otras cosas están influyendo sexualmente, el cine, incluso la música, ¿no? Con una estética un tanto rara. ¿Crees que hay algo detrás de esta educación sexual fuera de la familia que parece que le quieren dar a la juventud? Pues sí, claro, claro que sí lo hay. Vamos a ver. O sea, no se nos ha dado de perder de vista un factor importante, que es que lo que entendemos como educación sexual, o sea, lo inventó un zoólogo que para nada estudió a las personas. Estudiaba animales en no las mejores condiciones, porque tampoco los estudiaba en campo in situ, ¿sabes? Sino en laboratorio y tal y cual. Y él, pues como Darwin, auspiciado y sufragado, sobre todo sufragado por una serie de personas, pues dijo lo que tenía que decir y a cambio tenía unos réditos. ¿Vale? A mí eso me parece deleznable. ¿Ideología de género? Pues sí, mira, yo te puedo decir que como trabajo en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología de la Universidad Complutense de Madrid, estoy hasta los huevos de ver a niñas pijas que, vía marxismo cultural, o sea, que son hijas de los herederos del régimen y podridas de pelas, que creyéndose que son de izquierdas, bueno, pues se meten en programas de género, que dicho sea de paso, los profesores que allí dan género, la inmensa mayoría son gente que no lee para nada y por eso les encasqueta la asignatura de género, ¿vale? Pues para justificar nómina y tal y cual, y que el sistema no colapse, que esa es otra, porque luego también tendrías que ver los aprobados, o sea, son gente que sacan doses sobre dieces y son aprobados porque si no, la institución se viene abajo, o sea, eso es una cosa de corruptela, pero que no solo pasa en la Complutense, o sea, pasa, o sea, en España eso está generalizado, ¿vale? O sea, es el mal que sucede en cuanto a la educación. Y entonces, además, les sufragan campañas por las que obtienen unos emolumentos bastante sustanciales, como diría que el pingües beneficios, ¿vale? Y van a lanzar la propaganda malthusiana, la ideología de género. Además, a unas personas que, en dado su edad, su escasa experiencia, su no formación como individuos totalmente, porque no están en plena posesión de sus facultades, se están conformando, son plásticos. Si se quiere, permeables. Entonces, ¿qué pasa? Que si tú les empiezas a comer la teja, con que no existe el XY ni el XX, sino que es una construcción social, que es mentira, o sea, el XY existe y el XX existe, la construcción social es todo lo demás. Entonces, cuando tú convences desde pequeño a un niño que puede mutilarse el pene, o una niña que puede cerrarse el agujero para ser un hombre, o etcétera, 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 y un montón de aberraciones, lo que estás persiguiendo es que no haya un crecimiento de la población. A día de hoy, el mayor acto revolucionario es tener hijos y pegarle una pata en la boca al sistema, pero tener hijos con cabeza, porque ya os estoy viendo. Y además eso es un problema que tenéis en México, que tenéis en Colombia, que tenéis en Perú, que tenéis en tal, que se tienen niños a diestro y siniestro sin un planteamiento de fondo. Entonces, ¿qué sucede? Eso está empezando a pasar. Bueno, lleva ya un rato pasando en España, ¿vale? Pero todos estos que nos estáis oyendo y queréis cambiar la sociedad radicalmente y que por eso nos oís y tal y cual, no, erréis de plano. Las revoluciones, ni cambiando leyes, ni haciendo el mamón como solemos hacer. La sociedad se cambia teniendo hijos y transmitiendo los valores que ahora pensáis que el Estado les debe proporcionar. ¿Qué va a hacer el Estado? Pues mirar para sí, como entidad que es,
Si tú opinas que tu hijo debe saber ciertas cosas y en la escuela no se la enseñan, enséñaselas tú. Porque tú tienes una ventaja que no tiene el Estado, que es que tú estás con tus hijos. Más o menos, tienes unas circunstancias sobrevenidas, lo entiendo, trabajas, tal cual, tienes un padre dependiente que a lo mejor pues, tiene Alzheimer y hay que ocuparse de él hasta que llegue la hora de su óbito, etcétera, etcétera. Pero tú estás con tus hijos y lo que tú hagas y tú les enseñes se lo estás robando al sistema. No le interesa que crezca la población. No es por un problema de alimentos, no es por un problema, es mentira, todo eso es mentira, siempre ha sido mentira. Mira, ahora mismo, tal cual estamos, se puede multiplicar por 14 la población actual y el planeta la soporta. O sea, no le va a faltar alimento ni cobijo a nadie. Pero a nadie, ¿eh? Ni tecnología. Esto de que hablamos de ordenadores y de internet y tal y cual. Tampoco le va a faltar. La cuestión es que hay unos que ganan mucho a costa de que otros ganen muy poco. ¿Y qué es lo que interesa? Que ustedes no tengan hijos. O que si los tienen, tengan muchos y los tengan asilvestrados. ¿Para qué? Para llegar y tutelarlos. E inculcarles los valores de que tienen que ser perfectos robots. Que tiene que estar 8 horas en el colegio, porque es la jornada laboral, en principio, de los padres. Que todos sabemos que es mentira, porque lo sufrimos en carne propia. Pero es que además, a los niños se les pone ahí porque no se sabe qué hacer con ellos. Claro, hemos tenido niños, ¿y ahora qué? ¿Dónde tal? Al colegio. Y eso para los padres es cómodo. Y ahora delegan la responsabilidad que tienen en la educación de sus hijos en lo estatal. ¿Y qué va a hacer el Estado? ¿A mí qué me interesa? Pues gente productiva, que no se queje, que cobre un salario de mierda, etcétera, etcétera. Lo que está pasando. O sea, ¿qué lleva pasando en el mundo desde la crisis de 2008? Una despauperización de toda la dignidad humana. O sea, hay que trabajar más horas por menos dinero en unas condiciones rayanas de lo... Pues yo qué sé, o sea, es que iba a decir de lo peligroso, pero no, o sea... Es que es brutal, o sea, todos los avances y derechos que hemos conseguido los estamos perdiendo. Y encima dando gracias. O sea, cualquier día nos dan latigazos y encima entonamos el mea culpa. Eso no es así. Entonces, el mayor acto revolucionario que hay a día de hoy es tener hijos cuanto más mejor y transmitirles valores éticos que los formen como personas, como individuos, como gente crítica. Mientras sigamos trayendo al mundo masa adocenada borreguil, seguiremos padeciendo estos males. No es el mundo que le vamos a dejar a nuestros hijos. Es qué clase de hijos vamos a traer a este mundo. Si se lo cargan o lo mejoran. Porque mal que nos pese, un día nos llegará la hora y nosotros moriremos. Y se lo quedarán ellos. El marrón será suyo. Entonces no vale aquello de que, como yo me voy a morir, que se coman el marrón ellos. Pues vale, pues tú eres un hijo de puta y un mentecato, ¿vale? Y es una persona pues que a lo mejor lo que tendría que haber hecho es suicidarse, ¿no? Porque luego dentro del maltusianismo, o sea, yo estoy harto de hablar con personas que me dicen, ¿cómo voy a tener hijos y traerlos a este mundo? Que no hay futuro, que no sé qué, que somos muchos y la Tierra no da para tanto. Bueno, pues si usted opina que somos muchos, quítese de en medio. Sea congruente. No, pero es que se tiene que quitar de medio de los demás. ¡Ah! Pues ya hablamos de maltusianismo. ¿Verdad? O sea, yo tengo que sobrevivir a costa de otro. Es que para que haya ricos tiene que haber pobres. ¿Y por qué tiene que haber pobres? Si todos podemos ser inmensamente ricos. Lo que pasa es que no hay una diferencia. No hay una diferencia. No hay esa sensación de poder, del soy más, de poder. Soy más que tú. Esa erótica del poder. Se ponen... cachonda la gente y está muy vinculado al sexo. Claro, ahí el rollo. Más cosas. Javier, ¿por qué crees que hay tantos casos de abuso sexual a menores por parte de la Iglesia? Cada vez aparecen más y más casos y parece estar generalizado en todo el mundo. Las noticias con respecto a la Iglesia está claro que están generalizadas, pero entiendo que hay muchos más sectores. Javier.
Pues yo supongo que por lo mismo que los hay con las cabras. Sea, vamos a ver, esto solo compete a un sector de la iglesia, no a toda la iglesia. Y además es lo típico. O sea, a ver, yo no estoy justificando lo injustificable, pero me parece bastante razonable pensar que si un cabrero está 8 meses con cabras en el monte, se acaba cepillando a las cabras. Porque no hay otra cosa. Entonces, si tú a una persona la obligas a mantenerse célibe, entre comillas, como condición sine qua non para servir a Dios, al estar rodeado de niños, ¿de qué va a tirar mano? De niños. Y esto pasa tanto con curas como con monjas. ¿Vale? Sí, o sea, esto es así. O sea, uno puede documentarse y buscar casos. O sea, que no, que esto no me lo saco yo de la manga. Entonces la cuestión es esa, que la biología tira, o sea, no se puede actuar contra natura. Benditos sean los protestantes, que no contemplan el celibato como forma de adoración a Dios. Porque eso incurre a caer en el pecado, en el sentido de ir contra tal, de una forma más, pues, más frecuente. Entonces, hasta ahí lo lógico. Luego también puede haber, pues yo qué sé, de pillados. O sea, a ver, que tú seas cura no significa que no estés loco. O sea, eso significa que has pasado una serie de criterios para ser cura, pero no, no para ser una persona mentalmente salubre, ¿sabes? Y a lo mejor, pues yo qué sé. A lo mejor hay curas necrofílicos. No lo sabemos, eso no trasciende. Pero eso no le invalida como cura. Claro. O sea, es una serie muy grande de factores. Yo lo que digo siempre, lo que siempre he dicho, o sea, si solo se puede hacer un trato entre iguales, si hay trato no hay pecado, y si rompes un trato, afronta tu suerte. Entonces, considero que el cura está cometiendo un abuso porque no está en igualdad de condiciones a la hora de hacer el trato. Es como, mira, hay otro argumentario que además va muy vinculado a la ideología de género y sobre todo al feminismo. Que es el consentimiento. De hecho, tradicionalmente el feminismo, por ejemplo, Simone de Beauvoir, ha defendido la pederastia, el incesto y cosas por el estilo. Bueno, me dice, no, pero es que él consiente. Sí, bueno, pero él consiente bajo qué condiciones. Es que, claro, él no es consciente de lo que eso puede acarrear y traer. Entre dos personas adultas y responsables es una cosa maravillosa, si es digna de encomio, si de hecho, en términos religiosos, Dios no lo ha dado. No usarlo sería estúpido. Contravendría lo más sagrado, si queréis. Pero un niño de 12 años no está en condiciones de otorgar su consentimiento para según qué cosas. Para otorgar su Ahí es, consentimiento. Javier, ahí quería ir con la siguiente pregunta. Resulta que para votar en este país te exigen 18 años, ¿no? Para participar en un acto político que, bueno, que realmente puede ser importante a nivel social, pero que a nivel personal pues no te supone más que ir allí un día y poco más. Pero, en cambio, sí puedes cambiarte de sexo con 12 o 13 o 14 años, porque estoy viendo casos de niños que se cambian de sexo. ¿Y qué te parece esto? Pues eso me parece una aberración. Primero, yo subiría la edad legal a 21 años como estaba antes. Me van a llamar franquista y lo que les salga de los huevos. No. Pero una persona con 21 años piensa mejor que una con 18. De hecho, me parece una aberración que se permita votar a gente con 18 o a gente con demencias con tal cual. O sea, no todo el mundo está en condición de votar. ¿Vale? Y además, volvemos a aquello. No me acuerdo ahora el filósofo, pero es aquello de la responsabilidad civil. ¿A quién acaba votando el obrero? Coño, pues al partido que vota a su jefe. Porque es así de tarugo. O sea, no, no hay más. O sea, dice, nada, pues mi jefe vota esto, pues yo también detrás. Porque piensan que van a obtener alguna prebenda o que le va a ir mejor. No, solo le va a ir mejor a tu jefe, no a ti. Como aquello que dicen, dice, eres más tonto que un obrero de derechas. Que se arrima al rico porque piensa que arrimándose al rico va a ser rico y lo que van a hacer va a ser explotarle
y tal, ¿no? Lo que pasa es que, bueno, por definición el obrero siempre ha sido de derecha, porque es conservador y tal y cual. Bueno, el proletariado famoso, ¿no? O sea, la diferencia entre el comunismo y el fascismo es el color de la camisa. ¿Qué pasa con el pretendido, o sea, o la cosa que pretenden de que los menores se cambien de edad? Yo, o sea, yo lo he visto en documentales de Estados Unidos y me da puta vergüenza ajena. O sea, tú no puedes llegar a tu hijo y porque un día juegue con muñecas, como he hecho yo, para ver lo que hay debajo de una falda, le digas que es transexual. Y le atiborres a pastillas cuando ni siquiera su sistema endocrino está conformado para producir las hormonas para definir de algún modo sus caracteres sexuales secundarios. Los primarios los tiene porque es con los que nace. O nace con pene, o nace con vagina, o en excepciones raras, intersexual, que es una combinatoria de los dos por unas fallas génicas que obedecen a factores ambientales, etc, 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 etc. Vale, bueno. Vale, habrá quien diga que no obedecen a factores ambientales. Bueno, pero eso habría que verlo, ¿vale? Porque hablamos de la epigenética, de los venenos que tomamos, de la alimentación, de cómo están las hormonas en la madre y un montón de cosas, ¿no? Porque, claro, si ya te van a decir, no tiene que ser ambiental, puede ser las hormonas de la madre, sí, pero ¿por qué esa madre está afectada de tiroides? A lo mejor porque está chupando en una fábrica plomo todos los días, ¿vale? O sea, no me contéis tonterías. Vale, pues la cuestión es esa. Me parece una aberración, pero también me parece lógico dentro del planteamiento malthusiano del que hay que erradicar población, el ser humano no debe tener ascendencia, que esto nos retrotrae los tiempos de Pitágoras, con el soma sema. La carne es la prisión. La cuestión es, toda doctrina religiosa de los tiempos de Pitágoras, incluso un poquito antes, porque el mama de los babilonios y tal igual, es no producir materia. No producir materia. De hecho, voy a decir una cosa que parece una gilipollez. Si no se produce materia, no conquistamos el espacio. Es decir, no nos podemos expandir por el espacio. Un ejemplo que el avispado entenderá. Y el que no, pues lo tendrá que explicar. Cambio climático. ¿Por qué tantas políticas contra el cambio? O sea, sí, contra el cambio climático. Bueno, es que ya está todo tan tergiversado que, a ver, cambio climático es lo que pasa de estaciones, de la noche al día, de la noche al día hay un cambio climático. O sea, por la noche hace calor, por la noche hace frío, punto. O sea, día calor o noche frío. Es un cambio climático. Calentamiento global. Que bueno, sí es cierto que hay un calentamiento global en el sentido de que la temperatura ha aumentado, pero también ha aumentado en el resto del sistema solar en la misma proporción. O sea, en la Tierra ha subido 2 grados la temperatura, pero en Marte también. De allí no hay industria. Entonces, que o por lo menos donde sepamos. A lo mejor ahora yo me estoy pillando los dedos. No lo sé. Pero teniendo en cuenta lo que nos dicen de que allí no hay nada, también ha subido en la misma proporción que en la Tierra. Bueno, a lo mejor pues es, yo qué sé, una fase del Sol que está lanzando más chufa o estamos pasando. Porque claro, o sea, el universo se mueve todo entero. O sea, esto no es nosotros dando vueltas por un circuito fijo, ¿no? Como una rata en un laberinto. No. Todo el universo se mueve. Y a lo mejor ahora pues estamos pasando por un sitio pues que aumenta la temperatura. Pues vale. ¿Qué quiero decir con esto del símil del cambio climático? Pues que no se puede defender una cosa. Es que se me ha ido un poco el hilo. A ver, ¿cómo era? Estoy silenciado, ¿no? Ah, vale. Pues no sé, a mí también se me fue el hilo cuando empezaste a hablar de Marte y del espacio. La verdad que no sé cuál era el... Vamos a ver, la cuestión era por lo de los transgéneros de escasez y tal y cual. Sí, claro, pero bueno, ya después cuestiones ambientales y muchas otras historias. Claro, pero... ¿A quién nos dice, en mi opinión, la sexualidad es personal y no debería ser debate social? Efectivamente, o sea, es que la sexualidad es, o sea, es que claro, hay que matizar un poco. La sexualidad, las opciones sexuales de los individuos son personales. Ya está, punto. ¿Te quieres acostar con una gallina? Acóstate con una gallina. Es tu elección. Pero eso no te hace mejor ni peor que nadie.
Ahora colectivizamos tal y cual y bueno, es que somos los mejores, ¿no? Bueno, sois una puta secta de tarados mentales, no podéis decir otra cosa. Derechos LGTB, tal, a ver. Mira, a mí me han pedido realmente firmas porque me dicen, ¿sabes qué pasa? Que los derechos de los homosexuales no están recogidos en la Carta de Derechos Humanos. Digo, ¿y tú qué eres? ¿Una gamba? Serás humano antes que homosexual, ¿no? Pues así, en ese plan estamos. Okay. Vamos a ver, se me escapó la pregunta, perdonad. Bueno, códigos penales machistas, si eso la leo después, Jan. A ver, eso de los códigos penales machistas que me... Eso es verdad. En los códigos penales que son machistas contemplan muchos argumentos de que la mujer, desconociendo, haciendo lo que le decía el marido, se salva. Estaban hablando con los debates de la infanta en compañía, ¿no? De que parece que por ser del sexo femenino él no sabe, ¿no? Que se hacen las estúpidas en las declaraciones ante los jueces, decía la infanta Ana Mato y compañía. Y que parece que ellas mismas aprovechan esa debilidad, ¿no? Ese machismo en en la sociedad para ir de idiotas ante el juez. Vamos Pero a... si realmente. Bueno, adelante, adelante. Claro, o sea, es que es un machismo que ellas mismas fomentan. O Claro. sea, de hecho, no hay una cosa más machista que el feminismo de tercera ola. Que sigue siendo lo mismo, presentar a la mujer como una puta mierda, que necesita amparo, que no sabe por dónde le pega tal y cual. De hecho, yo he hablado con feministas de las de verdad, y si hubiera un código, por ejemplo, penal feminista, iban a pasar dos cosas. O que iban a subir las penas y condenas a mujeres, o que tendrían que reducir la de los hombres. ¿Por qué? Porque la mujer siempre es presentada como el sexo débil. Más machista que eso, no hay nada. Y eso lo llevan esgrimiendo desde el minuto cero en el movimiento feminista. O sea, quizás en su día, cuando hablé del feminismo y tal y cual, en 1800 y pico, Ubertina y tal, lo pudiera emplear de una forma razonable. Pero a día de hoy no tiene ni pie ni cabeza. Y la forma razonable en lo que lo empleaba Ubertina era que es que lo que he dicho antes del acceso a los bienes patrimoniales, mediante el contrato de matrimonio, cuando se rompía evidentemente con un adulterio, ¿verdad? Por parte de la mujer, ¿qué hacía el marido? Dice, no quiero cuentas contigo. Ahí te pudras. Entonces, ¿qué sucedía? Que como la mujer había optado a los bienes patrimoniales del hombre, que ella no aportaba nada, sino que optaba a cambio de los hijos, quedaba en el arroyo, sin protección. Eso era por lo que luchaba Ubertina y las feministas. No por el voto y la igualdad ni gilipolleces. O sea, lo que querían era tener divorcios en los que tener algo donde agarrarse. Que en caso de ponerle los cuernos al marido, no estuvieran descubiertas. Pero vamos, que esto lo sabe cualquiera que haya leído medianamente un poquito de sobre la historia del feminismo, ¿sabes? O sea, no tal. Pero bueno, eso es lo que estamos. O sea, los. A ver. Que ahora sería entrar en derecho romano y tal. Entended una cosa, ¿vale? Para que sea un poco así para el futuro. Homo significa terrestre, de la tierra, del humus, ¿vale? Mal comparado, humano. Y ahora, dentro del humano existe viris, que son los hombres, et y mulieribus, que son las mujeres. Esto es derecho romano. Se supone que el viris es el que nace con cromosoma XY y que da sus características, por eso se llama viris, el enérgico, ha de proveer el sustento y el refugio para la familia. Está obligado. De hecho, a día de hoy y a consecuencia de aquello, tenemos la patria potestas.
por la que a un padre se le puede retirar la custodia de los hijos por ejemplo, no alimentarlos. Está obligado. Un hombre no puede quedarse en paro. Legalmente no puede quedarse en paro. Está obligado a mantener a su familia. Mulieribus. Si Viris era enérgico, Mulieribus era blandito. En términos para que se entiendan, ¿vale? Realmente no es así, pero para que se entienda. ¿Qué ofrecía Mulieribus en el contrato matrimonial? Pues eso, hijos y su crianza. Entonces, ella no aportaba nada. Optaba a los bienes patrimoniales del pater, del viris. Era el pater porque tenían hijos, ¿vale? Entonces, ¿qué sucede? Que como ella no aportaba nada, si el hombre se divorciaba de ella porque era una adúltera, quedaba en el arroyo. De hecho, no tenía por qué ser así. Porque antes, digamos que la ley, si era ley, digamos que no cubría según qué supuestos y la mentalidad era otra. De hecho, si uno lee las tragedias griegas o lee un poquito de historia, lee a Cicerón, Quiquerón, o lee a tal, verá cómo hay mujeres que se suicidan porque enviudan. Porque ya sus hijos tienen derecho al patrimonio y ellas no. Entonces, no es que sea ni machista ni no machista. O sea, eso han sido fórmulas que nos han servido para la evolución, pero que se están retorciendo de una forma, sobre todo desde la ignorancia o desde la sapiencia, porque esto tiene mucha ingeniería social, pero generalmente, cuando tú veas en la calle feminista manifestándose o diciendo o tal o cual, no tienen ni puta idea de lo que están hablando. Igual que el tío que dice, no, es que yo soy un machirulo y tal y cual, y es que la mujer es... Tampoco tiene ni puta idea de lo que está diciendo. Ni puta idea. O sea, es una... Como he dicho antes, es un campo holístico. Y tiene que ver con las diferencias biológicas entre los hombres y las mujeres. Porque esto nos podemos... Esto que he dicho del viris et mulieribus, podemos ir a las cavernas. Sociedades de cazadores-recolectores. Claro que había mujeres que cazaban, pero la inmensa mayoría estaba rascándose el chocho a la caverna. Mientras que los hombres exponían su vida. No, o sea, en este sentido, porque es más cómodo y ha sido una táctica evolutiva que ha funcionado. O sea, ¿para qué se educa? A ver, seamos sinceros, no seamos hipócritas. Tu mamá, ¿qué te dice? No importa que sea guapo o que sea feo, que tenga billetes. Tú coge un buen partido y que te mantenga y ya está. Y es así. Pero así lleva siendo desde el tiempo de las cavernas o desde antes. Lo que pasa es que antes, pues a lo mejor no teníamos el lenguaje ni registros escritos para dejar constancia, ni YouTube, ¿no? O Hangouts o lo que pueda ser. Esto es... Bueno, pero esa es la cuestión. Que es así. O sea, entonces, claro, el machismo, ¿quién? Mira, a mí me parece... Y además esto me lo explicó una chica que era marroquí. O es ella sigue siendo marroquí, no se ha muerto. ¿Vale? Pero es marroquí. Y me dice, mira, a ver, Javier. Dice, si los hombres están o trabajando o en el bar, ¿quién educa a los niños? Pues ya está. Verde con asas. Así de fácil. Nos dice la Buiga, con respecto a lo que comentaste, ¿no? Y estamos de acuerdo hace un rato sobre las opciones sexuales que eran personales. Y nos dice, eso es la identidad de género, Javier Pérez, por Dios. Pues yo creo que está equivocado la Buiga, porque lo que es lo que Javier se refería a que era personal era la opción sexual. La identidad de género es otra cosa. Tú puedes ser claro. Un niño y querer operarte o cambiarte de sexo y seguir gustándote el mismo sexo que te gustaba. Es decir, tú puedes ser un niño que te gustan las niñas, cambiarte a mujer y seguir siendo pollera. Como decía antes, conductora o arrastradora de bueyes. Claro. O sea, es que es eso. O sea, porque tú eres trans, pero puedes ser translesbiano. O sea, yo soy uno. Claro. Tengo los genitales, pero me siguen gustando las mujeres. ¿Hay qué cosa? Claro. Eso es una comida de olla. O sea, eso tiene que ver con todo el aparato propagandístico de todo esto. O sea, es... Pues eso. O sea, a mí que invoques a los poderes, pues, francamente.
¿sabes? Para No, poder. yo no niego que hay chicos que parecen chicas y chicas que parecen chicos, muy claramente. Pero ¿a dónde se está llevando todo esto? Es decir, incluso a censurarlo de los niños tienen pene y las niñas tienen vulva, que es una auténtica estupidez, ¿no? Que por eso Retrógrada. se mutilan los trans, porque los niños tienen pene y las niñas tienen vagina. Claro. Es decir, el trans no se corta el pene para quedar sin nada, se hace lo otro. Es Claro. decir, no, si se convierte en lo otro, quiere hacer lo otro. Ya otra cosa es un travestido, eso es distinto. Un hombre que se vista de mujer o una mujer que se vista de hombre, pero eso no tiene nada ya que ver. Es decir, están llevando todo esto a la ridiculez y encima, que me duele mucho, no sé qué opinas, es decir, los que defienden todo esto supuestamente son los más progresistas, ¿no? Las personas abiertas de mente. Pero en cambio, todas estas personas abiertas de mente no entienden que alguien no pueda aceptar o que no le guste realmente toda esta situación. No digo actuar en contra, digo estar en contra de una manera personal. Yo no actuaría en contra nada y cada uno que haga lo que le dé la gana. Pero hay cosas que no entiendo. Y todos estos progres no pueden entender que yo no lo entienda. Es decir, ¿dónde está esa abertura de mente, no? Que después, al final, se muestran con un radicalismo bastante importante. Porque vamos a ver, o sea, es que es eso. O sea, todo esto viene del marxismo cultural. De hecho, los progres son marxistas culturales. O sea, no hay más, no hay más. Yo no soy liberal ni tal, ni estoy suscrito a ninguna ideología, ni ningún credo, ni a tal. O sea, yo soy yo y mis circunstancias, como diría aquel. Pero la cuestión es esa, o sea, que el progresismo, o sea, solo se empieza a hablar de progresismo así en los términos en que estamos hablando hoy en día, a raíz del marxismo cultural de los años de 30, de 1930. La escuela de Frankfurt, con Adorno, con Marcuse, con. Claro, entonces Sartre, Simone de Beauvoir, también ahí metiendo baza, que era colaboracionista nazi, o sea, que son herederos de lo puto peor que ha dado la humanidad. En tanto que humanidad y como ser humano. O sea, ahí tenemos un ejemplo de cómo la razón puede ser perniciosa. O sea, más racional que el régimen nazi no había nada. Bueno, quizás los comunistas. Pero hicieron lo mismo. Exactamente. Exactamente lo puto mismo. Entonces, claro. O sea, a mí, ¿qué más me da que se promueva una ideología de género o que se promuevan? Porque los nazis lo hacían, pero lo hacían a la inversa. Lo hacían además para procrear. ¿Sabes? Lo que decíamos antes, ¿no? De que la mujer iba a pasar a ser una incubadora y tal, igual, y vengo aquí, niños y tal, e igual, y se le restaba cualquier valor a la mujer que no fuera el de procrear. Pues eso mismo, por ejemplo, Ceausescu tenía a su brigada de la menstruación. Que eran maderos que iban mirando a ver si las tías menstruaban o no menstruaban. Si podían concebir o no podían concebir. Y en Rumanía, si no tenías cuatro niños, tenías un problema con la ley. Esos son ideologías de género, pues como la que nos están metiendo ahora, de que, ay, tienes 12 años, no, o sea, no, no tienes ningún tipo de criterio, porque tu cuerpo, o sea, ni tu cuerpo ni tu cerebro está formado. Y no tienes experiencia vital suficiente, con 18 tampoco, con 21 quizás más. Y tal, igual, y ahora decides en emascularte. Pues de puta madre, que sepas que eso es para toda la vida. ¿Sabes? O sea, que se acabó, que en el momento que te toquen ahí, se acabó. Se acabó. Es que es un tema muy fuerte. Yo entiendo que cuando tienes una capacidad de razonamiento mayor, oye, pues ya es cuestión tuya, haz lo que creas conveniente, lo que creas que va a ser mejor para tu vida. Pero un niño que pueda mutilar de alguna manera a un niño, no sé si se da el caso, no sé si realmente a los niños ya es tan grave el tema como para llegar a esa mutilación genital. Pero entiendo que sí, ya empiezan con el sistema de hormonas, con todo eso, que además sabemos que todos esos medicamentos y esos tratamientos acaban alterando de alguna manera, no en todos los casos, pero en muchos de los casos provocan problemas. Y el que lo niegue, pues, o el que se moleste por esto, lo siento, pero creo que es la evidente realidad. Yo es que ahora tengo que decir una cosa sobre mi pasado que la gente obvia. Y no es que yo antes me llamase Maripili, pero sí que tiene que ver con eso. Yo he sido muy activista y he defendido la dignidad, en tanto que humanos, de los transexuales. Además, transexual,
es un término médico, que es lo que hace la sociología y la ingeniería social. Coger términos patológicos y trasladarlos al ideario político y social de las personas, de una comunidad. ¿Vale? Por ejemplo, hipersexualidad. ¿Qué es la hipersexualidad? Pues es un incremento de la libido. No es otra cosa. Puede ser considerado un trastorno, en según qué casos, o puede ser no considerado un trastorno, porque si hago un impotente, por ejemplo, le aumenta la libido, pues coño, es bueno, ¿sabes? En términos funcionales y biológicos. Claro, pero no tiene por qué ser malo. Entonces, ahí la cuestión. Yo siempre he defendido eso y he estado muy a favor. De hecho, a mí me ha tocado cobrar y me ha tocado repartir precisamente por defender la dignidad de esas personas. Pero también es cierto que esas mismas personas que son trans aberran de esto que se está haciendo ahora, porque entienden que a esa edad no se tiene capacidad de elección. Es más, ellos a una edad adulta y madura y sabiendo discernir lo bueno de lo malo y cotejar y evaluar consecuencias, lo han pasado fatal, porque además no solo es el ostracismo, la exclusión social, sino ellos como individuos, ¿sabes? Todo el proceso de cambio que tienen que realizar, como para encima metérselo a un niño. Y aberran. No son todos, pero sí que están voces trans, como por ejemplo las que se alzaron contra las gilipolleces y el autobús del Wyoming y de las putas subnormalidades que hicieron a raíz de lo de los niños tienen pene, niña, vagina, pero es que eso no sale en los medios, porque es políticamente incorrecto. Lo políticamente correcto es el pilar fundamental del marxismo cultural, o sea, no es otra cosa. O sea, el no hablar por no pecar. Entonces, pues, tenemos un problema, o sea, es un régimen nazi, pero brutal. O sea, usted no puede hablar, aunque exista libertad de expresión, porque está ofendiendo, y estoy ofendiendo que las cosas tienen su nombre. Y además, los propios afectados son los que se están levantando en contra de estas ideologías. Entonces, no venga usted a contar tonterías, por favor. Interesantísimo. Nos hace una pregunta, salud, dinero y amor, Juan, desde México. Suso Souto pregunta, ¿qué hay de verdad en la transformación de la semilla de la vida, semen u óvulos no usados en el acto sexual del hombre en la energía masculina? A ver, transformación de la semilla de la vida del hombre en la energía más poderosa del universo y el semen, es decir, el semen no usado en acto sexual que se pueda convertir en la energía más poderosa del universo. Creo que es lo que entiendo de esta pregunta. Si te puedo responder yo, creo que eso, no sé de dónde sale, pero es una manipulación tremenda, ¿no? La que te lleva al celibato y a demonizar el sexo, como tal y como hizo la Iglesia en la Edad Media, por ejemplo. Creo, yo soy muy comedido en estos temas siempre, ¿no? Pero yo creo que la energía que se desprende follando, perdonad por la palabra, con tu compañera de viaje, es la energía más poderosa del universo. Le tiene que poner muy de mala leche a estos dioses que se alimenten de nosotros, ¿no? Es decir, yo creo que el acto sexual culminado, creo que no hay otra energía superior en todo. No sé si vosotros en vuestra vida tenéis experiencias mucho más bonitas que esas. Sí, las hay muy bonitas y de otra manera, pero desde luego el sexo es el culmen de muchas cosas hecho de buena manera. Estoy refiriéndome estoy de acuerdo con Javier en la relación monógama e íntima, vamos, como creo que debe de ser. Creo que toda represión sexual, lo único que hace es llevarte a la locura, al delirio, y creo que sigue muchas filosofías de Freud y compañía con las que estoy absolutamente en desacuerdo. Javier. Pues sí que sí. Fíjate si es tan poderosa, como has dicho tú, Suso, que genera vida. Pues mira. O sea, es el gran misterio del universo. O sea, cómo pasa lo inorgánico a lo orgánico. O sea, cómo pasa lo muerto a lo vivo. O sea, es brutal. No obstante esto,
Me podéis corregir si me equivoco, pero yo esto se lo he leído a Samael Aungweld, que decía que se convertía en la luz de no sé qué. Además, Samael es el demonio hipersexual por naturaleza. O sea, un tío que se llama Samael tiene que follar seguro. O sea, esto es así. No hay más pelotas. Entonces, ¿qué sucede? Que ese tío transmite ese mensaje. Además, el tetragramatón ese famoso que hizo es una puta basura. O sea, no lo utilicéis como talismán, tíralo a la basura, porque eso no vale para nada. De hecho, es nocivo para la persona. Ese señor lo que estaba haciendo era controlar a la feligresía a través del sexo. Como ha hecho la Iglesia Católica en su tiempo, como ha hecho la masonería en su tiempo, como ha hecho un montón de gente en su tiempo. ¿Vale? Y poco más se puede decir. O sea, realmente, estamos hablando también de lo que estamos hablando. O sea, a ver, desperdiciar energía y desperdiciar fluidos y desperdiciar tal. Bueno, vale, eso puede tener su razón, pero como ha dicho Suso, las cosas bien hechas, bien parece, y además bien acaban. Entonces, claro, si tú resulta que tienes un compañero de viaje, que además tienes una progenie, o no tienes por qué tener una progenie, venga, supongamos que somos homosexuales, venga, Susu y yo, somos ahora homosexuales. Pues aún así, ese culmen, esa complicidad, esa felicidad, porque además es la felicidad más inmediata que puedes tener, que es la que tienes a través del sexo, porque es inmediata, si la felicidad es consecución de objetivo, no es otra cosa. Pues, objetivo más fácil que ese, pocos hay. Lo que pasa es que, claro, nos ponen un montón de trabas, precisamente para eso, para que no seamos conscientes de hasta dónde podemos llegar. Pero realmente, lo que dijo Samael Aungweld es una puta mierda, pero vamos, pinchar un palo. Con esto, pues, no niego esas posibles energías utilizadas de otra manera, pero desde luego estoy totalmente de acuerdo con Javier en que conlleva otras historias que creo que no nos llevan al buen camino, pero la verdad que es una pregunta interesante, porque todo el mundo, el tema de energías y de placeres es recurrente. Las religiones y la sociedad parece que nos capan, ¿no? Esta serie de placeres como es el acto sexual y de alguna manera pues en lo oculto, en lo arcano, pues siempre está también lo bueno o lo placentero. Pero es que voy a decir más, Suso, porque hemos hablado de lo de inhibir pulsiones y tal. Pues mira, si a tu mujer le gusta que la pegues, pégala. Si a ti te gusta que te. Si a tu marido le gusta que le metan un trasto por el culo, méteselo. O sea, es que, a ver, claro, luego es que las circunstancias de la cama y personales son muy particulares. Pero es que eso contribuye a lo otro. Entonces, claro, lo que he dicho, solo se puede hacer un trato entre iguales, o sea, somos mayores de edad, estamos en condiciones, hemos formado un núcleo familiar, como pareja que somos, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ahora, habiendo trato no hay pecado. Oye, pues mira, cariño, tal y cual. Lo que pasa que es que hay un miedo. Ay, cariño, pégame, ¿no? Es que sos de guarra. ¿Pero cómo de guarra? Pues si le gusta que la pegala, yo qué sé, o sea, lo que te pida. Si tú estás ahí para complacer al otro. O sea, si es que lo maravilloso del sexo es que tú no buscas tu placer. Que es un dar, no un recibir. Entonces ahí está la clave. Entonces, ¿qué pasa? Es una herramienta muy poderosa que debe de ser abolida por los poderes fácticos en tanto que siempre estás dando y que alcanzas un grado de conciencia en el dar, no en el pedir, en el coger, en el tener. Claro, ahí la cosa. Entonces, pues claro, al haber esa complicidad y esas cosas, pues la cosa funciona. Y ahora viene la tercera parte que siempre digo, rompe un trato, afronta tu suerte. Claro. No, es que, ¿sabes qué pasa? Yo no te voy a pegar porque sos de guarra. Pues, ¿sabes qué va a hacer tu mujer? Venirse conmigo, tonto. Porque a mí si me dice que la pegue, la voy a pegar. Claro. Es así. No, yo, las prácticas sexuales que haga cada pareja, dentro de la intimidad, cada uno que haga lo que vea. Sí parece que hay un movimiento un tanto peligroso con lo que le llaman, si no me engaño, chemical sex o sex chemical o algo así,
que es ya utilizar productos químicos o drogas directamente en las prácticas sexuales y estar ahí, pues no sé, supongo que un montonazo de tiempo. Y eso, bueno, pues yo personalmente creo que es cambiar la esencia de lo que estamos justamente hablando, y ya es convertir el propio acto sexual pues en una práctica. Es decir, es como entrenar o jugar al tenis, pues estás ahí dándole que te pego 8 horas, pero no creo que se desprendan esas energías durante tanto tiempo de las que estamos hablando, quizá ni un solo segundo. Nos dice Jaqueru, el sexo está en la cabeza, no en los genitales, y en eso pues quizá era la pregunta, era donde quería llegar con la primera pregunta que te hice con lo de apareamiento o sexo, ¿no? Parece que el sexo es una ciencia que engloba filosofías, biologías, antropología, es decir, al final prácticamente está casi por encima, ¿no? Porque las engloba realmente absolutamente todas, y el ser humano, el ser un animal pues inteligente o desarrollado, parece que sí es cierto que el sexo pues es otra cosa solo que el propio coito, que el propio acto sexual, ¿no? Parece que tenemos química, parece que nuestro cuerpo recibe otras cosas, otros impulsos, otras energías que nos llevan, pues entiendo, a sentimientos que provocan ese acercamiento, ese amor o esos roces, ¿no, Javier? Sí, claro, por supuesto. O sea, eso es así. De hecho, es una relación sinérgica en la que se arroja un resultado mayor que la suma de las partes. No obstante, yo le pediría a esta persona que matizase eso. O sea, ¿a qué se refiere con que el sexo está en la cabeza? Porque, claro, no es lo mismo pensar o tener opciones sexuales que lo que realmente el sexo es. O sea, a ver, tú naces con un carácter primario, un carácter sexual primario, que se manifiesta como pene o como vagina, o como una mezcla de los dos en función de tus cromosomas X o Y. Eso es innegable. O sea, eso no puede decir nadie que no es así. Luego, en función de la hormonación, en un tránsito natural, nuestras pues, glándulas endocrinas segregan hormonas y aparecen los caracteres sexuales secundarios. La nariz de Adán, la barba, el desarrollo mamario, el ensanchamiento de la cadera para alojar dentro al parásito, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Vale? Y luego aparecen los caracteres sexuales terciarios, que son como los granos cuando te haces pajas. Sí, claro. Lo puberto, ¿no? ¿Qué es lo que nos pasa a ti y a mí? Que tenemos un cuerpo puberto, ¿no? O sea, eso es tremendo. No por los granos, sino por la... No, por la complexión. Entonces, ¿qué sucede? Que luego los caracteres sexuales terciarios son las elecciones que nosotros hacemos. Y qué mal se llaman género, pero no tienen nada que ver. O sea, el género no existe. O sea, esas son opciones. Opciones, porque al fin y al cabo todo esto va en una gradación. Trazamos un eje, solo uno, o sea, ni siquiera abscisas y coordenadas, ¿sabes? O sea, solo trazamos un eje, una línea, y ahí está la gradación. Entre lo andro, perdón, entre lo fílico y lo miso, ¿vale? ¿Qué sucede? Que cuanto más nos acercamos a lo miso, pues tenemos unos comportamientos. Cuanto más nos acercamos a lo miso, pues tenemos otros, ¿verdad? En lo filo, pues amamos, por ejemplo, a ver, homosexualidad, heterosexualidad y tal, al fin y al cabo son grados de androfilia o ginecofilia, ¿verdad? Te gustan más las mujeres y eres una mujer, pues resulta que eres homosexual, pero con mujeres. Si eres un hombre y te gustan los hombres, eres homosexual de hombres. Si eres un hombre y te inclinas a la ginecofilia, eres heterosexual. Y si eres una mujer que se inclina a la androfilia, pues eres heterosexual. O sea, es una gradación muy simple, muy simple, muy simple. Tan simple como que es estúpido que existan los géneros. O sea, tan estúpido es decir que existen un millón de géneros como que solo existe uno. Así de estúpido es. Perfecto. Alguna preguntita para acabar. ¿Es verdad que existen personas? Hostia, dale esta palabra, pero me excusas, no. ¿Es verdad que existen personas propensas a la poligamia o es parte de dominios de consumismos en la sexualidad?
No sé si son propensas o no, pero hay gente que le gusta ir dejando regalitos por todos los lados. Javier, ¿crees que es natural esta poligamia o demuestra? Es que yo no sé, yo y que creo que hay gente, en esto Javier está de acuerdo conmigo, creo que hay gente que solo tiene eso en la cabeza, ¿no? Que es tan poco evolucionada o quizá se lleva mucho socialmente y quiere presumir, pero es que parece que hay gente que solo se dedica a clavar ahí en donde puede. Claro, es que eso también sigue siendo una cuestión de gradación. Y además, gradación en el sentido que además tiene que ver con el compromiso y la responsabilidad. Vamos a ver. Yo actualmente tengo una pareja, ¿vale? Y yo le soy fiel. En términos estrictos, soy monógamo. Y ella, pues, me corresponde. Y es una elección que hemos hecho los dos, sin ningún tipo de coacción, porque tenemos un plan vital en el que estamos de acuerdo y entendemos que la única forma de que aquello fructifique es así. Vale. Tú pregúntame qué he hecho yo cuando he estado suelto. Pues un día con una y otro día con otra. Y ella es igual. O sea, es así. O sea, hay que ver la gradación. Personas predispuestas a la poligamia, no, a ver, o sea, es que eso debería ser lo natural en términos biológicos. ¿Por qué? Porque existe una mayor diversidad genética, asegura la supervivencia de la especie. Porque a lo mejor resulta que tú has mantenido relaciones sexuales con una mujer que, por ejemplo, tenía unos rasgos aparentes, unos caracteres sexuales secundarios muy óptimos, o sea, por ejemplo, tenía un rostro simétrico, era voluptuosa, en mi caso que soy un hombre heterosexual, es que decir, ser un hombre y ser heterosexual es una gilipollez, ¿sabes? O sea, como masculino y que me gusta lo femenino, pues ahí estábamos, ¿no? Y tal, pero a lo mejor ella era estéril. O a lo mejor tenía, hablando mal y pronto, el chocho podrido, ¿sabes? O tenía cualquier cosa. Entonces, la poligamia lo que permite es un poco eso, ¿no? Pues diversificar el abanico genético y asegurar descendencia. Pero no es que haya personas más proclives o no, ¿sabes? O sea, es que esto sigue siendo una cuestión de elección. O sea, si ahora, por ejemplo, instituyéramos la poligamia, por ejemplo, en Occidente, que no la hay, salvo a lo mejor quizás entre los Amish y los mormones o tal, tendríamos exactamente el mismo tipo de problemas que tenemos con la monogamia. Tendrías más que se ponen de acuerdo y te panan. Es que es eso. Si en el Corán está, ¿cuál es el número óptimo de mujeres? Dice cuatro. Dice, porque una te va a dar problemas. Dos, serán amigas e irán a por ti. Tres, serán dos amigas e irán a por la otra, que será tu favorita. Cuatro, dos y dos serán amigas y a ti te dejarán en paz. ¿Sabes? O sea, es así de simple. No es que exista una predisposición. O sea, a ver, lo biológico es lo biológico y tiene su función y la poligamia funciona y si es bidireccional y tal. Lo que pasa es que luego también yo lanzo una pregunta al aire, porque esto estoy harto de verlo, ¿vale? Porque yo lo he visto, porque, claro, ambientes liberales y tal, y la libertad es muy bonita hasta que la empieza a ejercer el otro. A mí me ha pasado, a mí me ha llegado una chica y me ha dicho, oye, ¿quieres que tengamos una relación abierta? Digo, bueno, pues vale. ¿Y ahora qué? Que en el momento en que yo empiezo a tener cierta cantidad de éxitos, ¡ah! Evidentemente esto es mentira, pero lo he visto, ¿vale? A mí no me ha pasado de facto, ¿vale? Pero lo he visto. O sea, ver cómo la gente se destruye precisamente por eso, porque uno tiene más éxito que otro. Generalmente suele ser el que no lo propone, sino el que lo acepta. Dice, ah, ¿quieres esto? Vale, sin problema. Y además en unos términos que no son siquiera, ¿cómo diría yo? A ver, que son nocivos per se. O sea, porque una cosa es que tú, por ejemplo, puedas tener una relación poligámica o una relación abierta o tal o cual, pero hombre, mira, si tienes una relación abierta, que no llamen a las 2 de la mañana para decirme dónde estás. Porque estoy durmiendo. Estamos durmiendo. O estamos tal, ¿sabes? Hay que tener un decoro. Hay que tener, pero no un decoro, ¿sabes? Sino,
sino un respeto a las personas, coño. O sea, no, pero no me refiero a los modales. Coño. Es que a las 2 de la mañana están para dormir. Ya está. O sea, no están para otra cosa. Vale, menos vosotros, que sois unos tarados igual que nosotros y estamos aquí en el hangout. ¿Vale? Pero por lo demás, no, es que ya lo he dicho dos veces, ¿no? Y parece que tal, ¿no? Pero que el sueño es el sueño, ¿verdad? Y el tal. Y es como, por ejemplo, pues yo qué sé. ¿Qué jode más? ¿Que tu mujer te ponga los cuernos o que te las ponga en tu cama? Es que ahí está el problema. Es que son muchas cosas. O sea, la poligamia no se puede entender si no hay otra serie de cosas detrás. Y para eso, el resto de la gente no está preparado. Generalmente la gente que esgrime el lema de la poligamia, o sea, a ver, hablamos de poligamia, pues es poliandria o poliginia. Puede ser bidireccional. Puede ser tal. Realmente, de lo que habla es de hedonismo. De placer por placer. Porque sabe que practicando el sexo, pues le da gustito y con cuanto más, dice, no hay mayor viagra que cambiar de cabra. Pues eso es lo que pasa. Pero realmente las personas no están preparadas para afrontar eso. Ni los problemas derivados de eso. Porque tú imagínate tu mujer que tienes una relación poliándrica y no sabes quién es el padre. Eso pasa en mi barrio. O sea, en mi barrio ahora hay una muchacha de 16 años que no sabe quién es el padre de sus hijos. Porque tiene además son gemelos. ¿Por qué? Porque ha estado con uno, ha estado con otro, ha estado con otro y ha estado con otro. ¿Y ahora qué? Y además vamos a meter la ley por medio. La patria potestas. ¿Quién está obligado a mantener y proporcionar refugio a ellos? ¿Y a qué bienes patrimoniales puede ya optar por la circunstancia? Es un cacao brutal. Y es que realmente la gente no está preparada. O sea, no es que estén preparados. A ver, si a ti una persona te ha dicho, o tú piensas, analízalo, porque a lo mejor lo que pasa es que lo que quieres es follar en vez de, pues eso, tener una relación o un plan de vida o tal. A lo mejor lo único que pasa es pues que te pica y bueno, pues así a todos nos pica. O sea, sí, yo soy el primero, ¿sabes? Pero que es así. O sea, generalmente no solemos estar preparados para eso. Sí, aquí Patricia de Miranda, que también había muchos hombres estériles, ¿no? Respecto a lo que dijiste de la supervivencia de la raza y la poligamia. Pero claro, como no lo saben, claro, claro, pues, como no lo saben, Patricia, siguen siendo unos pichabravas. Es decir, van por todos los lados. Te quería hacer otra pregunta, Javier. Nos dice aquí Magali Rivera, o Magali, ¿qué nos puede decir del hermafroditismo? Que es muy difícil de elegir a la hora de definir el género. Yo creo que es erróneo ya el planteamiento de hermafrodita para el humano. Antes Javier creo que dijo algo de intersexual y no sé si va por ahí los tipos. Es que es eso, o sea, en el género humano no hay hermafroditismo. O sea, a ver, que la gente se piensa que porque una persona nazca con dos sexos es hermafrodita. No. A ver, hermafrodita es el caracol. ¿Qué significa? Que el caracol nace con dos sexos, pero puede fecundar y ser fecundado. O sea, puede ejercer los dos roles a la hora de la gestación. Eso es un hermafrodita. ¿Pero qué pasa en el género humano? Que eso no es así. Que una persona puede nacer a la vez con pene y vagina y no poder, por ejemplo, gestar. Eso lo dice el tiempo. En función de las hormonas. Una de las causas que yo he defendido siempre ha sido el caso de los intersexuales, porque ¿sabéis qué se hacía antes? Se les mutilaba. Si, por ejemplo, predominaba la vagina sobre el pene, porque nunca son una proporción igual, ¿sabes? O sea, realmente es una teratología, una monstruosidad, para que nos entendamos. No es así, yo no opino que sean monstruos ni tal, pero en términos médicos se llama teratología y terato significa monstruo. Entonces, digamos que se llama la monstruosidad, pero ninguno opinamos que esos sean monstruos. Pero eso se da. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando predominaba un órgano sobre otro, lo que se hacía era coser o amputar. ¿Y qué pasaba cuando llega la pubertad? Hormonas que te crío.
y yo soy una tía, y yo soy una tía, y yo soy una tía, y resulta que se la habían cosido, cauterizado y tal y cual, y la habían destrozado la vida. De hecho, es famoso el caso de la última persona que hicieron esto, que fue un muchacho al que fue criado y educado como una mujer, y a los 28 años pues se pegó un tiro en la cara. ¿Por qué? Porque le habían emasculado. Y toda su biología estaba diciendo que es un imposible. Es que no es una cosa tan fácil como coso o tal. O sea, yo estoy de acuerdo, por ejemplo, en según qué idearios que dicen que un médico no puede decidir el sexo de una persona en 5 segundos. ¿No? Ha nacido, que tiene tal. Pues ya está. Claro. Pero es que esto se utiliza de una forma torticera para hablar del género. Y no. Estoy hablando de unas cuestiones biológicas y médicas. Como es la intersexualidad. Que tú eliges, pues yo qué sé, mantener sexo con animales pequeños y peludos. Bueno, eso es tu elección. Y eso no lo va a saber el médico, porque eso lo construyes tú. Pero que tú naces o masculino, que significa nacer con órganos para fecundar, o femenino, que significa nacer con órganos para gestar, o intersexual, que es que naces con una mezcla de los dos, pues por una falla génica debido a X factores, es que es evidente, o sea, no, es que no hay más, o sea, el médico ve lo que ve. Ahora, lo que no se puede hacer es decir, bueno, esta persona no sabemos lo que es, pues lo que tienes que dejar es que evolucione. No meter un bisturí, no meter nada. Déjalo que evolucione. Yo he conocido una mujer con 62 años, con 4 hijos, que era intersexual. Y tenía pene y tenía vagina. Y los dos eran funcionales. Bueno, pues Dios lo quiso así, ¿qué queréis que os diga? O sea, tú imagínate que esa mujer, pues, tuvo hijos, o sea, porque al final la naturaleza, digamos, que se decantó por el lado femenino, ¿no? Pero tú imagínate que lo hubieran cosido, porque también tenía pene. Entonces, ¿qué? A tomar por culo la bicicleta, o sea, esa mujer podía haberse colgado de un alambre o lo que hubiera sido, como sucede. Porque la pulsión biológica es que es el llamado de la naturaleza, o sea, contra eso no se puede, no se puede. Dicen aquí que es el resultado evolutivo que lleva como fin el tener solo el sexo femenino, que en teoría de evolución es el último nivel. Bueno, no era una pregunta, era un comentario, pero si lo vemos incluso al revés, ¿no? En todas las historias míticas de la creación, en todas las religiones, cuando se hizo la pareja es cuando empezó a funcionar la obrilla, ¿no? Las primeras intenciones hablan de barro, hablan de madera, pero bueno, se desprende muchas veces que era un ser dual, que era en sí mismo todo y que empezó a funcionar cuando se separó el sexo. Ya sé que son historias míticas, pero bueno, siempre hay un simbolismo bastante importante y unas interpretaciones que le hay que dar detrás a eso. Es decir, el hombre, el ser humano es completo cuando hay los dos sexos, es decir, el hombre, la mujer y la procreación libre. Cuando uno se convierte en los dos, como pasa en muchas especies animales, aparte del caracol que comentó Javier, se da incluso en algunos reptiles, en algunos lagartitos, de estos que unos tienen cabeza, el pico amarillo, bueno, la crestita amarilla, azul, que cuando hay algún problema y a veces no hay machos, que parece que pueden fecundar sus propios huevos y al final lo que lleva es que uno coge una gripe y se muere toda la colonia. Es decir, llevaría la endogamia, llevaría la destrucción, es decir, llevaría la desaparición de la raza y además muy rápido. Bueno, creo yo, si hay algún biólogo por ahí que diga otra cosa, pues que lo explique. No, pero es que es así, o sea, tú imagínate, ahora somos XXXXY. Ahora quitámonos a los XY. Pues nos acabamos de cargar la mitad del material génico de la humanidad de golpe y porrazo. Ahora, empezamos con los problemas propios de las mujeres. Como por ejemplo la menopausia. O como por ejemplo
la prepubertad, la preadolescencia. O sea, no todas van a ser fértiles. Dentro de las que sean fértiles, y dada la escasa tasa de material genético, o sea, el escaso material génico que hay, a ver qué es lo que va a salir de ahí. Al final, la debacle está servida. Dice Jaqueri, en relación a lo que comentabas de las relaciones abiertas, cuando te contagie un herpes o una gonorrea, eso de relación abierta ya no molará tanto. Pues es verdad, eso es justo lo que estaba diciendo Javier. No molará tanto desde el momento que se meten en tu cama y ahí ya es otra historia. Yo no estoy en contra de esas prácticas, cada uno que haga las que vea, pero a mí no me parece saludable, creo que no, que lleva prácticamente a la destrucción de todas esas parejas. No creo que haya un porcentaje muy alto en ese tipo de parejas que andan con intercambios sexuales y o intercambios de pareja y esas cosas raras. Yo no creo que, no estoy seguro, el 95% seguro que acaba mal o teniendo una vida muy, muy triste. Y la poligamia femenina, nos dicen, ese es el problema siempre, ¿no? Que solo se valora la masculina porque a nivel histórico es lo que existió, ¿eh? No es que sea a veces comentarios machistas, también somos dos hombres, a veces parece que todo se convierte en machista a ojos de los espectadores, sobre todo las mujeres, ¿no? Pero lo que tienen que entender las mujeres es que a veces cuando hablan los hombres, pues es natural en ellos, no todo es machismo, sino que lo lógico es que nosotros pues estamos aquí hablando, somos heterosexuales, pues hablamos de ese lado. Bienvenida que la mujer que quiera entrar y la amiga que quiera entrar para contar la otra postura, pero no, el machismo no es todo en la sociedad. Voy a decir una cosa, yo lo he matizado muy bien, he dicho, hablo de esto porque soy un hombre heterosexual que me gustan las mujeres, pero es que además he hablado de poligamia bidireccional y he hablado de poliandria, que es la que practica una mujer con varios hombres, y de poliginia, que es la que practica un hombre con varias mujeres. O sea, que esa afirmación o ese aserto está fuera de lugar porque aquí en ningún momento se ha excluido de ninguna forma. Lo que sí es cierto es que una mujer polígama en toda la historia de la humanidad sería apedreada, es decir, no tendría la mayor oportunidad en la cultura antigua, digo, por ejemplo, hebreos, judeocristianos, toda nuestra cultura es muy, muy arraigada, ¿no? Con los usos y costumbres que podían hacer las mujeres. Bueno, pero eso son los últimos. Bueno, hoy en día hay polígamas a patadas, es decir, hay mujeres promiscuas igual que los hombres y peor, es decir, no tiene, creo que eso hoy en día ya está, por lo menos aquí está muy superado. Pero hay otras cosas que siguen siendo machistas, por ejemplo, a nivel laboral. Una cosa, esos son los últimos 2000 años. Sí. Un platonismo con judío de tal y cual. Y vamos oyendo a la Tierra como seres humanos 200.000. O sea, llegamos al 1% de la historia de la humanidad. Eso sería tomar la parte por el todo. Y no me voy a meter en cuando éramos bichos, porque aquello sería Sodoma y Gomorra. O sea, tranquilamente. De hecho, en nuestra especie, tan monógamos que somos y tal y cual, uno de cada cuatro hijos no es de su padre. Uno de cada cuatro. O sea, el 25% de la descendencia mundial en cualquier momento son hijos de otra persona que no es la que las... de otro varón que no es el que los está criando. O sea, que si yo tengo ocho hijos legítimos, hay alguien por ahí que tiene ocho hijos bastardos y los está criando. Ojos de pollo le llamaban. Sí. No, la verdad que... No, pero es cierto. Oye, es que no... es cierto que a veces te cohibes un poco hablar de estos temas porque la situación, sobre todo pues en el tema de violencia doméstica, pues a veces está un poco descontrolada, ¿no? Y es lamentable lo que pasa. Pero es cierto que hoy en día no se puede negar que la mujer y el hombre a estos niveles pues no existen demasiadas diferencias. O por lo menos yo no las veo. Y lo que dice Javier pues también es muy cierto, ¿no? Y siempre hubo, ya no de ahora, sino ya de hace unos cuantos años, cuando había mucho trabajo que había que ir fuera, ¿no? Y muchos marineros y mucho de todo. Todos conocemos muchísimos casos. Yo soy de pueblo marinero y vivo en costa,
Y al final, pues siempre conoces temas muy extraños, ¿no? Con respecto a lo que había. También es cierto que cada hijo bastardo que había en el pueblo, seguramente los marineros hiciesen una colonia en otro lugar, pero bueno, no exime la parte de la que estamos hablando. El futuro crearán vientres capaces de hacer la gestación por una, de llegar el niño para Amazon en un gran huevo Kinder. Pues es probable que sea uno de los futuros, como un mundo feliz, ¿no? Es decir, que ya nazcamos en probetas o en recipientes especiales y que encima ya nos pongan alfabeto y que cada uno ya salga para lo que es. Yo os comento un detalle curioso que me pasó, pero toda la vida, ¿no? Cuando era niño, aquí en España, cuando había sido la primera niña probeta, que creo que hace ahora uno, debe ser de nuestra edad, más o menos, Javier. Y yo pensé, me llevé un disgusto, una decepción tremenda cuando me enteré de qué era. Yo pensé que esa niña ya la habían creada en un laboratorio con un óvulo y un espermatozoide humano, que consiguieron crear un niño, hasta que me enteré de que no, que eso no era posible, esto siendo niño, lógicamente, y que después, que era un vientre, es decir, que se creaba en un vientre, pero que era el primer implante, ¿no? de ese embrión, lo que habían hecho en el laboratorio era el embrión. Y siempre me resultó curioso, teniendo la tecnología que tenemos, por eso mira, Javier, si debe ser importante esa energía que se desprende, que no somos capaces de crear vida. Por lo menos no lo conocemos o en la manera. Nosotros somos capaces de plantar semillas y que de ahí se produzca la vida, pero el ser humano no es capaz de crear vida. Así que imaginaos qué proceso se da entre la madre y la criatura que va a parir para que una ciencia tan avanzada no consiga hacer ni nada parecido. Bueno, Incluso los clones tendrían que ser criados dentro de un útero materno. Es decir, está muy por encima de nosotros eso. ¿qué es lo que iba a decir? Digo, la madre y el padre, porque, claro, o sea, esto es 50-50. Y la cuestión es esa, que es un misterio. De todas maneras, ese futuro no es el futuro, eso es el ahora. O sea, ahora se están utilizando. ¿Cómo llamarlo? O sea, eso tiene su nombre técnico, ¿sabes? Pero así para que se entienda, digamos que existen unos vientres artificiales en el que se está criando ganado. Y eso se está haciendo. O sea, lo de Dolly es un peccata minuta, porque eso sí que fue una clonación, pero inseminación en la misma madre que luego parió el feto y tal y cual. Pero es que ahora hay, pues, son como unas bolsas de plástico con líquido amniótico, con tal o cual. Es que O sea, consiguen criar ya. No sabía coño, eso. vacas están criando así. Vacas, o sea, Es, que ese pues futuro. entonces, claro, entonces estoy equivocado. Es decir, si son capaces de crear vacas, pronto estarán en condiciones de crear humanos. El tema es que entiendo que crían vacas para comer, ¿no? Que a saber que nos hará esa carne en nuestro proceso energético. Y otra cosa es crear un humano con alma e inteligente. Porque con las mismas, no. Igual la clase de humano que sale de ahí, pues no es lo mismo. Pues yo supongo que eso debe de depender, fíjate lo que te voy a decir, de los niveles de oxitocina, porque si hay algo que durante el periodo de gestación se produce, es pues eso, la oxitocina, que es lo que produce el vínculo del nascituro, o sea, del que todavía no ha nacido con la madre y la madre con el crío. De hecho, si la oxitocina no existiera y no se produjera ese vínculo, la madre mataría a su descendencia, porque es competencia, es consumidora de recursos. Y lo que le interesa a ese organismo es supervivir. Por ejemplo, los hámsters. Quien haya tenido hámster y haya tenido camada sabe que la madre mata a los hámsters, porque sabe que está dentro de una jaula y no es consciente de que los recursos van a aumentar. Para aumentar o sea, para alimentar a la progenie. Ella sabe que le dan una cantidad que no es suficiente para mantenerlos a todos y los mata. Y no solo los mata, se los come. ¿Sabes? Entonces, claro, las gallinas también hacen eso. ¿Sabes? Las gallinas, como no salga nada del huevo en X, lo picotean y se lo comen. Y una gallina con una herida es carne para gallinas. O sea, la gallina débil es comida por las demás. Bueno, pues en eso estamos, o sea, que son cosas de ver, que muchas veces hablamos desde la ignorancia, no lo digo por las preguntas que hagan los oyentes, sino así en general, el ser humano,
Y es que hay solo que preocuparse un poquito de ver. Bueno, última pregunta para acabar, Javier, que se nos hizo muy tarde a los dos. La verdad que, bueno, como siempre, súper agradable, es un espectáculo. Óscar Vázquez o Vázquez, una pregunta. ¿Qué opina el señor expositor invitado acerca de la implementación de la política de género y el matrimonio igualitario entre el mismo sexo? Matrimonio entre el mismo sexo. Pues no sé lo que opina, pero directamente no tiene nada que ver con la sexualidad. Vale, y además voy a hacer una cosa. Ha habido mucha controversia, sobre todo en España, y yo soy, en este caso, pertenezco al bando de los malos. ¿Vale? Porque el matrimonio es la mulieribus que accede a los bienes patrimoniales del viris mediante el contrato matrimonial. Entonces, si son dos sexos, eso no se produce. Pero que entre dos sexos no sea matrimonio no significa que la ley no se pueda adecuar a aquello. Y en lugar de hablar de marido y mujer, que es como desde lo sociológico, haciendo un uso torticero de los términos y retorciéndolos para un fin interesado, se emplea el término marido y mujer. Eso se puede cambiar por una cosa tan ambigua como pueden ser los cónyuges. Y eso está Sí, contemplado. es cuestión de término. El matrimonio, además, es un sacramento de la Iglesia, es que no tiene ciertos derechos. Hasta cierto punto, porque esto viene del derecho romano, como he dicho antes, de viris, mulieribus, patrimonium, matrimonios. ¿Vale? Pero sí que el Código Penal sí que lo refleja. Por ejemplo, en los casos de violencia doméstica, que no la mierda ahora esta de violencia de género y machista y todas estas gilipolleces que estamos cansados de oír, en el que no se hace distingo entre los cónyuges. Sea, se interpreta que si uno de los cónyuges o cónyuges maltrata o somete o tal, ha de ser perseguido y procesado y penado, independientemente de su sexo. Luego, a la hora de aplicar las leyes y abogados por medio, que eso es pactar con el diablo, pues sí que las mujeres obtienen una cierta serie de prebendas. Pero que dos personas quieran, pues yo qué sé, firmar un contrato. Pero es que, a ver, lo que tiene que quedar claro es que la cuestión matrimonial es un contrato de bienes y heredades, no es otra cosa. Yo es que no puedo entender, yo sinceramente no puedo entender por qué alguien se puede oponer a que dos hombres o dos mujeres se unan. Es que Claro, decir, pero ¿cuál? Es que no veo ni el más mínimo motivo. Me parece una estupidez suprema. Es decir, pero ¿por qué no se van a poder unir? Por Dios. que lo hagan, si no hay ¿Qué problema. tontería es esa? Lo que pasa es que si hablamos de matrimonio, eso no es matrimonio, pero sí que se puede modificar la ley con solo modificar una palabra, o sea, que no modifica la ley, o sea, la ley sigue estando vigente, pero en lugar de ser ese lenguaje tan inclusivo que a todos nos enseñan que hay que decir hombres y mujeres genera este tipo de problemas. Porque si tú dices cónyuges, que es perfecto castellano, englobas a todo, como si es un pato con una acémila, porque son cónyuges. No son ni el pato ni la acémila. O sea, ya entran dentro de una categoría legal que es la de cónyuges. Entonces, pues bueno, pues ahí está. Y además, dato curioso, cónyuge o cónyuge viene de compartir el yugo, lo que los ata y mantiene unidos. Entonces, pues yo no veo, o sea, si dos personas quieren unirse, que se unan, si no hay problema. Si no hay problema. Si además es hasta mejor. ¿Y sabéis por qué? Porque mira, antes cuando había relaciones homosexuales y vivían emparejados, vamos, de hecho yo en mi familia hay un caso así, ¿sabes? Una pareja homosexual que llevan pues, por lo menos 50 años juntos. El problema es que si uno de los dos rosca, ¿qué pasa con sus bienes, sus heredades? ¿A quién pasan? Hay que dejarlo clarito en testamento, después no tienes derecho a viudedades ni a nada y es injusto, es decir, es que no tiene
ningún tipo de sentido. Yo no se lo veo. Incluso es beneficioso, totalmente lo que dices, es beneficioso para la sociedad. Claro, para la Incluso es menos sociedad. gasto para el propio Estado, porque una persona sola, cuando no la puede cuidar, la tiene que cuidar el Estado. Eso no hay. Es el problema, Ahí. sí. Que no es que sea menos gasto para el Estado, sino que al no dejar heredad, los bienes pasan al Estado. Al propio Estado. Y tú imagínate que yo, Y en mi juventud. provocaba, perdona que te corte, pero provocaba matrimonios falsos de gente que era homosexual y lo obligaban a casarse y a tener hijos y claro, tenía su pareja aparte y El muchas otras presidente del cosas. gobierno de este Reino de las Españas. Vox Populi, sabido y ratificado por Fraga. Así de fácil. Bueno, habían dicho que era montaje del Menéndez, pero bueno, de ser así tampoco me preocuparía, pero bueno. Espero que no, o creo que hoy no deberían pasar esos casos y cada vez pues entiendo que la libertad nos lleva más. ¿Qué pasa? En todo proceso de cambio, en todo proceso de revolución, ¿no? Pues siempre hay el riesgo de pasar de la opresión no a la libertad, sino al libertinaje. Y eso es un problema gordo en todos los aspectos, ¿no? Dictadura, pues en este caso lo mismo, lo vivimos en España con la revolución de los 80, ¿no? Y todas esas movidas que al final fueron un auténtico desastre, la gente que diga lo que quiera, pero fue un desastre absoluto y lo ves, pasaste de la represión franquista, vale que aquí vamos a ver, no era Corea del Norte, pero era una represión, una dictadura rancia, sobre todo rancia, ¿no? Como son todas las dictaduras, muy rancias, es decir, paletas, es decir, no tiene otra historia. A que de repente los políticos en el 82, en los festivales, drogados y sexo libre, dicen, esto no tiene ningún tipo de sentido, ¿no? Es decir, parece que no somos una raza que, o una especie que nos guste, no somos comedidos, vamos. Es decir, somos gente de extremos, ¿no? No, bueno, pero es lo que tiene dejarse llevar por lo emocional, por la víscera, ¿no? O sea, y yo en cierto modo puedo entender según qué cosas, pero vamos, que a mí cuando me ponen, por ejemplo, grandes iconos famosísimos, que no voy a mencionar para que no nos metan una querella. Sí, antes de mencionar Rajoy, sí, pero ya bastante tiene con lo de Cataluña. La cuestión es que aquello, ¿qué tipo de gente eran? Pues eran gente hacendada, con dinero, que jugaba a ser malo en lo alto de un escenario. Pero luego tú, por ejemplo, te ibas al País Vasco a las acerillas, ¿vale? A las acerillas del País Vasco, los altos hornos de Baracaldo, que estaban paradas por el proceso de... Ay, ¿cómo se dice? Ahora no me sale. Jolín. Pues eso. La ruptura del tejido industrial que había en España, como por ejemplo la industria textil en Barcelona o las acerías del País Vasco o tal o cual. Sí, los altos hornos. Claro, y tienes el rock radical vasco, por ejemplo, con grupos como Eskorbuto o Barricada o tal o cual, incluso Tahúres Zurdos, que fíjate, ¿qué tendrá que ver? Sí, Tahúres Zurdos, sí, hacerme caso que sí. Y eran perseguidos y eran tal, y el resto de España tenía lo que se llamaba el rollo, que no era la movida. ¿Sabes? Que eran todos estos jevilones y tal y cual. El movimiento fue dirigido, pero también eran perseguidos, vamos, ¿no? O sea, los maderos, o sea, cuando llevaban un uniforme marrón, vamos, corrían detrás de ellos con las porras, y porque no, ya no tenían fusiles como los grises, pero sino con fusil, ¿sabes? Y eran muchas cosas. Entonces ahí está todo muy deformado. Entonces, volviendo al tema, el que se quiera casar, que se case. Si tienen derecho a arruinarse la vida como cualquier hijo de vecino, ¿vale? O sea, es así, pero que entiéndase que es solo una cuestión legal y que es un contrato para heredades y acceso patrimonial, o sea, para ver a qué bienes se pueden acceder en según qué circunstancia, porque si no, aunque yo ponga, yo homosexual, en mi testamento que lego mis bienes a Suso tiene que pagar un impuesto con un recargo y tal y cual, y a lo mejor... Sí, no, no, hay que pagar una pasta bastante importante que igual no puedes ni heredar. Claro, y a lo mejor él, dada su condición, no lo va a poder heredar y eso pasa al Estado. Ya, es decir, por ejemplo, aquí ahora en Galicia, hasta el 2019 en principio, pues herederos directos, los primeros 400.000 euros de herencia, no pagas impuestos, pero si en vez de ser un hijo o un padre eres un hermano, plas.
ya te meten un palo. Y en este caso, si ya no tienes nada, te lo meten como ingreso al IRPF y por lo tanto te van a meter una clavada que si te dejan 1 millón de euros, escápate a correr. Si te dejan el dinero, no pasa nada, pero como te dejan una casa por valor de 1 millón de euros, escápate a correr porque no la has vendido en tu puñetera vida y tú de primeras vas a tener que pagar 400.000 euros al Estado o 300.000 o lo que te toque. Es decir, que como no seas hijo o padre y encima tener algún problema que te incapacite, es decir, alguna lesión o algún problemón porque te exime de muchísimos pagos, heredar es una ruina. Claro, y esto Es también, véase, porque esa matización es muy importante, Suso, porque igual que he dicho que eso puede ser bueno, también puede ser malo en estos términos. Pero ¿qué pasa? Que cuando no existe una carga familiar, como puedan ser los hijos o puedan ser tal, pues se tiende un poco a pues eso, a ver, ¿para qué voy a vivir yo en una casa de 60 metros cuadrados? Aparte de 200, y con piscina, por supuesto. Claro, porque me lo puedo permitir, ¿no? O sea, no tengo que invertir en educación, no tengo que invertir en manutención, no tengo que invertir en tal. Entonces, claro, si ahí llega un momento en que dices, oye, es que ¿sabes qué pasa? Que tienes demasiado. ¿Y ahora qué? ¿El heredero puede hacer frente al pago? Hostia, pues no. Pues ya está. Pues ya hemos ganado. O sea, no solo no habéis tenido hijos, sino que además os hemos quitado lo que teníais. Así de fácil. doble objetivo cumplido. La verdad que es algo increíble. Bueno, señores, llevamos un par de horitas de programa. La verdad que cada vez me gusta más que me traigas temas distintos al canal, Javier. Es un auténtico placer. El otro día lo pasé muy, muy bien con el tema de la música, que seguro que algún día le damos una buena continuación. Y hoy, pues, aparte dentro de la cordura, ¿no? A veces la gente cuando habla de sexo, pues, piensa en otras cosas, pero es un tema suficientemente serio como para tratar, por eso se estudia y otras muchas cosas. Así que te agradezco mucho, pues, esta nueva charla, ¿no? Que además te saco horas de vida y ahora sin intempestivas. Nada, pero yo con gusto lo hago. O sea, siempre es un placer estar aquí en tu casa y sobre todo, pues, hablando de temas que merecen ser tratados y no desde el punto de vista convencional. Porque yo me juego la cabeza y no la pierdo a que si yo pongo, por ejemplo, en mi página de Facebook que voy a hablar del sexo, tendríamos aquí, pues, eso, un sensacionalismo que para nada es óptimo a la hora de tratar según qué temas. Hemos hablado del sexo sin hacerlo polvo, quizás a lo mejor subiendo de tono un poco, pues como es normal en estas cuestiones, pero manteniendo una línea argumentativa bastante fría y somera y no dejándonos llevar por el mete saca. Pues sí, Entonces, adelante, adelante, que te corte, Javier. no, pues eso, que eso era todo. Así que bueno, pues aprovecho ya para saludar a la concurrencia, saludarte a ti, despedirme, porque hemos hablado de nuestras parejas y nos van a hacer mucha pupita. Probablemente, probablemente. En eso se basa pues también la relación. Así que nada, encantado, un placer y al final pues lo que veis es cordura, sensatez y normalidad, que es como se tiene que tratar prácticamente todos los temas, ¿no? A no ser que uno esté un poco enfadado. Muchas gracias al chat, muchísimas gracias a todos los que nos estáis viendo y nos veréis y nada, follar que son 2 días. Hasta luego.